Estou fazendo agora o doutorado no SNJ, Ah, sim, então estás querendo. aqui embaixo Ah, estou fazendo outro. para casar com a graduação. Aí, Ah, parece que sim. Sim, estamos. Bora, chamamos com Silvia Alpina, um pouquinho antes. Buenas tardes. no se escucha bien, Ilan, no te entiendo qué decís. Entiendo que es. Ah, a ver. ¿Se escucha ahora o no? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ah, yo decía, comenzamos con Agustín, ¿no? Comenzamos con Silvia. Quédeme. Yo estoy. Por mí es igual, como quiera Agustín. Me Bueno, da el entonces mismo. Seguimos la orden, entonces, Agustín, después Silvia. ¿Con quién, Agustín? Gracias. Perfecto, voy a compartir pantalla entonces. Un segundo. Aquí. Si no me lo muestra. Un segundo. Aquí está. Bueno, son 15 minutos más o menos de exposición, ¿no? Como para después de discusión. ¿Se está viendo ahí? Bien. Bueno, primero, muchas gracias. Muito obrigado ao pessoal do Brasil. Não vou fazer a apresentação no meu português ruim, assim que eu peço desculpas por isso, mas vou tentar fazê-lo sem o sotaque cordobês, que é muito forte e por aí não dá para entender, mas vou tentar. Bueno, então, eu venia prestando muita atenção a as distintas apresentações, a verdade que vem sendo un encuentro sumamente fértil, por lo menos para mí, para pensar muchas cuestiones que me interesan en este momento. Y voy a tratar de hacer un vínculo con lo que presenté en la primavera especulativa el año pasado, en torno a una idea que es la de las ciencias grises, a partir de algunas cosas que salieron, sobre todo en la apertura que hizo Emanuel. Sobre la cuestión de las escalas, ¿no? A mí me interesa pensar este problema de las escalas, quizá desde un campo un poco, un marco teórico un poco diferente, que es el de la filosofía de la técnica. Y dentro de la filosofía de la técnica, aquella rama de la filosofía de la técnica que presta atención al problema de la percepción, ¿no? Porque yo originalmente vengo de la estética literaria y estoy desembocando en estos temas. Así que voy a hacer un breve recorrido tratando de recuperar esa discusión que presenté en septiembre del año pasado y de articular un poco con algunas de las preguntas y problemas que presentó Manuel. Entonces, una serie de algunas premisas que me parece necesario aclarar, digo, como para saber desde dónde estoy hablando. Mi abordaje en esta presentación tiene una matriz fuertemente stigleriana. Y entonces voy a partir de esa serie de supuestos. El primero es que la técnica funde el tiempo, tomando el título mismo del libro más conocido de Stigler, La técnica del tiempo. Y en relación a eso, toda técnica siempre implica una forma de anticipación, ¿no? Distintas tienen implícitas en sí todas las herramientas una idea de futuro. Pero cada uno funda una temporalidad diferente, y en ese sentido, retomando por ahí algunas de las discusiones sobre los muchos antropocenos, también creo que hay muchas, no solo muchas escalas y muchas cosmopolíticas en juego, sino también muchas temporalidades en juego. Por supuesto, cada cosmovisión o entraña una forma particular de temporalidad, pero acá voy a radicalizar un poco esa posición y asumir que cada tecnología en sí misma entraña una temporalidad diferente y no siempre son compatibles. Y mi foco en este momento y también en esta presentación va a ser el problema de la logística, que me gustaría presentar la intuición, todavía no muy exploratoria, de que la logística actual, la logística global, es una cosmotécnica universalista que se basa en la postulación de una
posible sincronicidad global. Bien, y eso tiene una serie de implicancias, tanto políticas como ontológicas, que me gustaría al menos insinuar. Pero antes de eso, me interesa que pensemos la posibilidad de que existen distintas infraestructuras de la percepción que se asocian a distintas tecnologías. ¿Por qué esto? Porque me parece que hay una relación directa entre la logística contemporánea y las tecnologías de la imagen. Entonces, para hacer una brevísima y muy esquemática historia de la percepción técnicamente mediada, podríamos pensar que a partir de la formulación de Benjamin sobre el cine, de la tecnología cinematográfica como una modalidad de percepción que asume una percepción en la distracción sobre la cual podemos educarnos en la multiplicación de estímulos y la simultaneidad de estímulos propia de la ciudad posterior a la revolución industrial. Yo le voy a agregar a esa formulación del ensayo de Benjamin la idea de moderada, ¿no? Ya voy a desarrollar un poquito más por qué. Pero se trata por primera vez de una percepción que es colectiva y al mismo tiempo diferida, es decir, hay una distancia entre el momento de percepción y el momento de recepción de esos estímulos, ¿no? El momento del registro y el momento de la proyección, y es pública, ¿no? Y va a tomar como valor de referencia la obra cinematográfica y va a permitir todavía vincularnos a esas producciones bajo la posibilidad de un juicio crítico. Ahora, poco después, digamos, unos 3 décadas después, se va a instalar una nueva infraestructura de la percepción que me interesa por otro aspecto. Primero que una percepción de la distracción aguda respecto del anterior, digo, Benjamin no llegó a conocer este tipo de infraestructura de percepción. Por supuesto, él no utiliza ese término, digamos, lo estoy trayendo a colación para lo que me interesa presentar aquí, pero esa percepción de la distracción es aguda respecto de la cinematográfica, que suponía una suspensión del flujo de la vida. Es privada, es doméstica, pero sobre todo, y esto es lo que me interesa, es sincronizada. Accedemos a la posibilidad de una percepción sincrónica en espacios diferentes del territorio. Y esto va a tener una serie de implicancias muy interesantes para una posible cosmotécnica. Aquí el producto de referencia va a ser la no ficción, y dentro de la no ficción, aquella que se transmite en vivo, ¿no? La transmisión en vivo acá aparece como un valor diferencial respecto de las otras formas de diferimiento que nos permite el almacenamiento de la cultura bajo formatos como el libro, el disco, la película, el periódico, ¿no? Y acá lo interesante entonces es esa captura del flujo cuando sucede, la posibilidad que tenemos de tener una percepción simultánea del mundo a distancia, ¿no? Esto que a priori va a parecer más bien un problema de los medios de comunicación o discusiones sobre estética, va a tener una serie de desarrollos, hay muchos estadios al medio, hasta que llegamos a la dinámica de la plataforma como forma característica de Internet, en donde al revés se invierte la fórmula, ¿no? Tenemos hoy la posibilidad de una percepción en la atención, solo que nuestra atención es cada vez más escasa, por eso la fórmula que propongo aísla de una percepción en la atención en lapsos de atención acotados, que es a la vez individual y multipantalla, es decir, yo puedo continuar la percepción en distintos dispositivos, disponible y ubicua, sobre todo por la reticularización de la comunicación global. Y acá el valor diferencial va a ser el reanudamiento, por eso si pensamos en términos estéticos, quizá la forma audiovisual característica de este periodo puede ser la serie, que puede ser retomada y abandonada, y justamente funciona cuando logra engancharnos. Pero no es eso, no es la dimensión estética lo que me interesa acá, sino que se naturalizamos la posibilidad de estar con una percepción a la mano, siempre disponible, que va a poder llevarse a ejecutarse en ámbitos totalmente distintos de los de el momento del ocio propio de la sala de cine. Porque esta modalidad de percepción que nos acompaña en el bolsillo de un celular hace que el mundo y la percepción del mundo esté disponible a todos los agentes humanos
que tengan conexión y acceso a esos dispositivos. Ahora, mi pregunta va a ser por la cuarta tecnología de visión y de percepción que aparece sobre todo a partir de 2012 con la revolución de la inteligencia artificial, y es que nos encontramos ahora rodeados por máquinas que perciben, ¿no? Y entonces el fenómeno de la percepción como un fenómeno, la percepción y la interpretación del mundo a partir de lo percibido como un fenómeno eminentemente humano, con esta percepción técnica como un fenómeno eminentemente humano, porque obviamente los animales también perciben, y las plantas también perciben, como se ha presentado en distintas discusiones en esta mesa, en este congreso, aparece la posibilidad de una visión maquínica, que por supuesto no es esto que están viendo en pantalla, porque la percepción maquínica reconoce patrones, no ve como vemos nosotros, no ve figurativamente. Pero mi pregunta es, ¿cuál será la temporalidad que instaura la visión maquínica? ¿Y por qué me interesa esta tecnología de la visión? Porque para la logística, el desarrollo de la inteligencia artificial supone un salto de escala muy novedoso, y haría falta, bueno, un desarrollo más extenso sobre cómo funciona el reconocimiento de patrones, pero como para introducirlo brevemente, digamos que pasado, presente y futuro conviven aquí en base al entrenamiento maquínico, la inteligencia artificial funcionando en el mundo, reconociendo esos patrones sobre los que ha sido entrenada, y la posibilidad proyectiva de generar patrones, ¿no? Esas tres posibilidades de tiempo coexisten en lo que llamamos hoy inteligencia artificial. En ese sentido, encontramos entonces en esta cuarta infraestructura de la percepción, sobre la cual se montan todas las operaciones tecnológicas de alcance global, la sincronicidad de masa de broadcasting, el diferimiento temporal de todas las modalidades de archivo previas, la movilidad de tecnologías como el Walkman o el estéreo del auto, digamos, la posibilidad de una conexión a una red sincrónica, y la aceleración de la computación en red, ¿no? Todos estos cuatro aspectos introducen una nueva forma de percepción del mundo, de estar en el mundo, que podríamos denominar como computación ubicua. Y en ese sentido, cabe señalar que ya estamos en un momento en el que decimos cultura digital, cuando en realidad la cultura y lo digital son hoy indistinguibles. Y no se trata de un proceso de desmaterialización ni de ubicuidad, en un sentido muy general del término, sino que es un proceso de miniaturización y aceleración. Es decir, las cosas no es que están en todos lados, sino que llegan más rápido a todos lados, que no es lo mismo. Y esos procesos habilitan grandes economías de escala basadas justamente en la recolección y el reconocimiento de patrones sobre los datos que se procesan. Esa recolección de datos es posible porque existen una serie enorme de infraestructuras de captura de datos que operan en base a estándares, ¿no? Que normalizan lo percibido. A esto, en un libro que publiqué el año pasado, lo denominé así como más como una chicana conceptual, como una provocación, más que como un concepto, como nanofundios, es como una especie de extensión de los latifundios al ámbito de la percepción del mundo. Se trata de una expansión de las infraestructuras que termina por digitalizar la vida social. Se sostiene sobre una ilusión de desmaterialización que en realidad tiene que ver con que sucede a escalas y velocidades que escapan a nuestras capacidades perceptivas, y bajo la supuesta ilusión de una democratización nos encontramos en realidad con una mera libertad de input que nos permite participar de este nuevo esquema de funcionamiento del mundo. ¿Cuáles son los efectos políticos de este nuevo ordenamiento del mundo? Primero, un extractivismo de conocimiento y una creciente colonización de la atención, una creciente invisibilización del trabajo humano, que no desaparece, pero que aparece mediado por plataformas en las cuales ya perdemos noción de el trabajo humano implicado, trabajo humano, trabajo animal y trabajo maquínico. Bueno, una estratificación también de los accesos en función de las posibilidades tecnológicas y también económicas. Una supuesta optimización y racionalización de los recursos que en realidad lo que hace es exacerbar la precarización, y el reemplazo de los criterios y cánones que eran las herramientas que nos brindaba la cultura para relacionarnos con el mundo por las recomendaciones asistidas que funcionan de manera probabilística estableciendo
posibles intereses en base al reconocimiento de patrones de los que nosotros participamos. Todo eso para hacer una breve genealogía conceptual de por qué hoy yo considero que la logística es donde se está dando la batalla por el antropoceno, ¿no? Si hay un ámbito de disputa política, es el de la logística global o geologística, como acuñar un neologismo, que la diferencia de otras formas de logística, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que hay un salto de escala que habla de una economía planetaria. Y si bien los estados modernos podríamos rastrear la constitución de los estados modernos a partir de la expansión de la logística y la estadística como dos ciencias que permiten saber sobre la población y administrar la población, y ese desplazamiento que va de los primeros grandes desplazamientos de masas, que son los desplazamientos de ejércitos, a la construcción o el warfare, a la construcción de un estado de bienestar o el welfare, ¿no? Ahí hay un movimiento de logistización de la vida social que tiene que ver con la escala en la cual empiezan a funcionar estas sociedades. Y ahí aparece un tercer aspecto que permite dar el salto de escala de lo local a lo planetario, que es la emergencia de la cibernética, ¿no? Por eso pondría estas tres fechas, estos tres hitos en la constitución de este nuevo orden global que tienen que ver con la primera aparición del término estadística en el siglo XVIII, la aparición del término logística en el siglo XIX y la aparición de la cibernética en el siglo XX. En base a estos tres conceptos centrales, creo que se da lo que otros autores han caracterizado como el pasaje de una sociedad disciplinada a una gubernamentalidad algorítmica. No me voy a detener mucho en esto porque ya hay mucho dicho y discutido sobre este tema, pero lo que me interesa de este pasaje es que el reconocimiento de patrones aparece como una nueva modalidad de gestión de las poblaciones y del ambiente, de esa indistinción entre naturaleza y cultura que ha aparecido a lo largo de las distintas jornadas del Congreso. ¿Cuáles son las características más salientes de esta gubernamentalidad algorítmica? La emergencia de un poder sin sujeto, que básicamente es un poder sobre relaciones, que identifica relaciones y las obtura o las propicia, activa o interrumpe flujos, y en ese sentido es totalmente anormativa, ¿no? Es una especie de pura sintáctica sin semántica. Ahora, la base de ese funcionamiento, esa operación de flujos, es la posibilidad de una sincronicidad global. Kate Crawford lo estudia muy bien en Atlas de IA, cuando habla de la historia del tiempo cronometrado y la posibilidad de integración de diferentes industrias, de diferentes regiones, de diferentes países, y la consolidación del tráfico global de mercancías. Y entonces, cuando aparece la sincronicidad, también aparece el accidente a otra escala, ¿no? El choque de ferrocarriles justamente es como el ejemplo paradigmático de ese momento en el cual la falla en la sincronicidad supone una catástrofe mayúscula en el sistema, ¿no? Entonces, es acá cuando el tiempo de la técnica se hace evidente. Digo, acá tenemos en la imagen el momento en el que se trabó el flujo de mercancías globales porque un barco quedó trabando el canal de Suez y ahí se desmoronó y entró en crisis la escala global de suministros de alimentos, combustibles e insumos fundamentales para que las demás industrias funcionen. Digo, fue un accidente menor, desincronizó una serie de integraciones y catalizó una crisis mayúscula en la cadena global de suministros, ¿no? Son esos momentos en los que nos encontramos, si pensamos en términos de flujos, como momentos de desborde o de filtración de ese flujo que no ha sido correctamente administrado, ¿no? De algún modo, si es el viejo problema de la herramienta rota que ahí se nos manifiesta como tal, puesto a otra escala, ¿no? Donde vemos que la herramienta rota es una herramienta rota global. Y acá voy a tomar un poco la propuesta de Manuel al comienzo, esa, la propuesta de politizar el antropoceno y antropocenizar la política. Me gustó mucho ese juego de posiciones. En torno a la multiescalaridad, el espesor de los entramados y los operadores de diferenciación. Tres conceptos que me parece que están en juego en esto que yo he llamado muy provisoriamente, después me dirán si el término es preciso o requiere ajustes, geologística, ¿no?
La geologística es, me parece, una tecnología antropocénica, es la tecnología antropocénica que justamente lo que procura es subordinar todos los antropocenos posibles de los que hablaba Emanuel en el comienzo de la primera jornada, a una interoperabilidad. Es decir, no se desconoce la diferencia de escalas, simplemente lo que se procura es operativizarla, admitiendo que esa diferencia no sea disfuncional ni desincronice el resto del sistema general. Y para eso, digamos, lo que hace es subordinar esos operadores de diferenciación a una sincronicidad que le permite operar incluso en esa diferencia. Y por eso es un proyecto de escala global que no ignora la diferencia, pero sí la subsume. Y en ese sentido, como para cerrar ya y abrir un poco a la discusión, en la primavera especulativa del año pasado yo había propuesto la necesidad de un abordaje de lo que también tentativamente llamé las ciencias grises, es decir, aquellas disciplinas opacas que no gozan ni del prestigio de la ciencia, ni de la relevancia y el acceso que nos brinda el mundo del arte, sino que están ahí operando detrás de todo, haciendo que el mundo funcione, ¿no? Y entonces, bueno, una de las primeras ciencias grises sería la ciencia de la logística, entendida ciencia como la gestión de el movimiento de los objetos y personas, ¿no? La archivística, que viene también a organizar ese flujo y permitir la contrastación de que aquello que se transportó es lo que se dice que se transportó, que la persona que cruzó la frontera es aquella que dice ser. Y entonces hay un vínculo directo entre la circulación de bienes y personas y el registro de esos bienes y personas. Y por último, la forénsica, que es la que se ocupa del momento del accidente, la que cuando el accidente sucede, indaga acerca de qué sucedió, para que no vuelva a suceder, para optimizar la cadena logística y para corregir el archivo, ¿no? Ahora, hasta ahí es como un esquemita de tres momentos del funcionamiento del mundo bajo la lógica contemporánea. Lo que me interesa traer a colación ahora es qué rol juega acá la llamada inteligencia artificial. En otros trabajos lo hemos profundizado con el grupo de Dedalus, más como una percepción artificial que como una inteligencia, pero no me voy a detener ahora en esa discusión. Pero me parece que la inteligencia artificial, entendida como reconocimiento de patrones, agrega una capa más a estas ciencias grises que sostienen una forma de antropoceno donde hay una percepción no humana que nada tiene que ver con el parlamento de las cosas ni con Gaia, sino que es una operación técnica de otro orden. Y con eso ya abro un poco la discusión. Espero no haber ido demasiado rápido y que mi sotaqui cordobés no haya impedido presentar el argumento. ¿Hacemos las preguntas ahora entonces? Es que yo estaba haciendo más bien preguntas al final, porque si vamos por el tiempo, si pasamos directamente ahora a Silvia, y me gustaría solamente agradecer a Agustín, y me preocupó un poco cuando decías que me ibas a hablar en el ataque cordobés, pero veo que sí, hablaste, me encanta, me encanta. Bueno, no sé, a eso. Bueno, Silvia, cuando quieras. Bueno, gracias. Gracias en principio, Ilan, por toda esta organización. A Ilan, al equipo que ha trabajado tanto para hacer esto posible, que está saliendo fantástico. Bueno, el título de mi trabajo es Política e Imagen, la filosofía por otros medios. Merleau-Ponty propone en su intento de renovación de la filosofía, frente a lo que estima como un fracaso del canon filosófico occidental, buscar en campos extrínsecos al hacer filosófico consagrado, es decir, por fuera de la producción propia de la filosofía clásica que recurre al sistema, a la argumentación deductiva, la concepción de la verdad como transparente, buscar, decía, escenarios propicios a la manifestación de la realidad que no apelen a tales instrumentos,
entre los cuales el más prolífero pareciera ser el del arte. Por su parte, un pensador más cercano a nuestros días y que mantiene una proximidad considerable con parte de la impronta merleau-pontiana, Georges Didier Huberman, hace de la imagen, particularmente de la imagen visual, la referencia privilegiada de sus disquisiciones en torno a la historia del arte, a la que considera particularmente una historia de las imágenes. Y buena parte de sus indagaciones giran en torno al papel que ha jugado y juega en las sucesivas recepciones la fotografía en contextos políticos extremos, como los campos de concentración de la Alemania nazi. Ambos pensadores coinciden en considerar que la obra artística es un vehículo inigualable para visibilizar aquello que no resulta expresable simplemente por el discurso argumentativo. También tienen en común la valoración de la incidencia de lo inesperado, propio de un mundo contingente, tanto en la conformación de la obra, Merleau-Ponty introduce la imagen de chispa como desencadenante de un nuevo giro en la mirada, cuanto en el desvío del curso de la investigación, sea artística, sea reflexiva. Didier Huberman apela a la metáfora del fasma como aquello que se mimetiza con lo conocido, ocultándose, pero que se nos presenta de repente. Un ejemplo intenso sobre este poner de manifiesto a través de la obra, y no como resultado de disquisiciones discursivas, resulta la experiencia cinematográfica de Harun Faruqi, que Didier Huberman analiza en Cómo abrir los ojos, un artículo que fue incluido como prólogo del libro del cineasta alemán Desconfiar de las imágenes. El propósito de este trabajo será el de poner de relieve las potencialidades de la imagen para el filosofar. Para ello nos valdremos de la escena fílmica comentada por Huberman, pero señalaremos primeramente algunas consideraciones del pensamiento merleau-pontiano para luego presentar los fragmentos en que Didier Huberman relata la escena del film de Faruqi. La necesidad de constituir una suerte de nueva filosofía, que en este caso involucra el filosofar sobre lo político y sobre la violencia, que surge en determinados escenarios, se ilustra con unos pocos minutos filmados que abren la reflexión hacia una experiencia estética entendida en sentido amplio, como una experiencia perceptiva, pero también emocional y cognoscitiva, y que parte de una imagen inesperada. Pintura, cine y política en Merleau-Ponty. Gran parte del cometido filosófico merleau-pontiano está sustentado en estudios que tienen como referente la imagen plástica, especialmente la pintura. Sin embargo, y sobre todo en sus últimos intentos, atravesados por una mayor impronta ontológica, el cine también ocupa su lugar. Según Stefan Christensen, en su trabajo sobre Merleau-Ponty y el cine, cito: la solidaridad entre el cine y la filosofía desde el punto de vista fenomenológico reposa sobre la tesis de que el cine devela el funcionamiento real de nuestra percepción. Fin de cita. No es que la filosofía sea deudora del cine o viceversa, sino que en ambos ámbitos se asume una actitud que privilegia la perspectiva perceptual en el sentido en que la entiende, en que entiende la percepción Merleau-Ponty. Es que, dice el filósofo en una conferencia en el Instituto de Estudios Cinematográficos en 1945, cito: un film no se piensa, se percibe. El arte no está hecho para exponer ideas y la filosofía no consiste en encadenar conceptos, sino en describir la melange de la conciencia con el mundo, su integración en un cuerpo, su coexistencia con otros. Y este asunto es cinematográfico por excelencia. Fin de cita. Como lo explicita Christensen, en la percepción habitual se produce una concurrencia de planos, montajes, unión de imagen y sonido, como en el desarrollo de la producción cinematográfica. Hay una afinidad esencial entre la producción de movimiento que realiza la técnica cinematográfica y el funcionamiento de nuestra percepción visual, que pone de manifiesto la fenomenología merleau-pontiana del movimiento. Por otra parte, es bien conocido el uso del concepto de expresión, que Merleau-Ponty resignifica
para dar cuenta de las posibilidades de la emergencia de lo real, posibilidades irremediablemente unidas a la corporalidad. Para nuestro filósofo, el orden de la expresión y el orden de los acontecimientos pertenecen a un mismo y único mundo. Christensen lo resume así, cito: el fenómeno de la expresión es para Merleau-Ponty prelingüístico, inmediato, carnal e indisociable de la temporalidad. Fin de cita. Entonces, podemos observar que el cine ofrece un plus respecto de la pintura. Permite la puesta en imagen de la relación con los otros, permite la dialéctica entre lo presente y lo ausente, entre la palabra y la imagen, o entre la imagen y el sonido. Por lo que el movimiento, elemento distintivo del cine frente a la pintura, resulta para Christensen una suerte de bisagra en la estética merleau-pontiana, si es que pudiésemos hablar de una estética en Merleau-Ponty. Pero si esto es así, si es el cine el ámbito artístico en el que la relación con los otros es susceptible de ser puesta en imagen, y si como toda expresión está ligada a la temporalidad, entonces podemos inferir que también el cine es un instrumento óptimo para la puesta en imagen de lo histórico y más particularmente de lo político. No nos proponemos ahondar en la cuestión política en el pensamiento de Merleau-Ponty porque no ese es el propósito de este trabajo. Solo mostraremos que fue parte de su preocupación filosófica y destacaremos algunos aspectos que estimamos nucleares y que inciden en los cuestionamientos que presentamos en este trabajo. En varios segmentos de la obra merleau-pontiana más relevante, y no solo en los artículos específicos dedicados al tema, la cuestión política es abordada cuando enfrenta temas como la libertad, el humanismo, la convivencia con el otro. En tales disquisiciones emergen las tesis merleau-pontianas más elementales de su concepción, ya clásicas en sus otros textos fenomenológicos y ontológicos. Así lo histórico y también lo político se presentan con la misma opacidad con que incorpora o atribuye a lo real. Y están signados por la misma contingencia, por tanto también por lo inesperado o disruptivo. Como no hay orden preestablecido que explique las acciones políticas, porque estas son encarnadas por sujetos políticos, sujetos encarnados, esto es contingentes, y los méritos de tales acciones dependen de sus resultados. Merleau-Ponty señalaba que una acción es realmente revolucionaria solo cuando resulta exitosa, por lo que las acciones políticas solo pueden ser juzgadas post facto. Leonardo Eiff sostiene en un artículo dedicado al sentido de lo político en Merleau-Ponty que las interpretaciones que el filósofo francés le dedica a Montaigne y a Marx, dos de las figuras políticas más relevantes en los estudios de nuestro filósofo, están atravesadas por una particular lectura de Maquiavelo. En esas interpretaciones se revela una suerte de analogía entre la apariencia política y la percepción fenomenológica, cito a él, ambas dóxicas y ambas desestructurantes del logos entendido como armonía, como lo uno frente a lo múltiple. El conflicto, el antagonismo y la lucha están en el origen de lo social porque la contingencia es el índice de la vida común. El conflicto emerge también de la singular interacción entre los hombres, la opinión y la apariencia. La radicalidad maquiaveliana, sostiene Merleau-Ponty, deviene de autonomizar el reino de la apariencia y transformarla en la verdad de la política. Fin de cita. La tragedia de la política reside entonces en que, si bien el acto político se asienta al menos en parte en la posibilidad de prevenir, se topa constantemente con lo imprevisible. Merleau-Ponty dice en Humanismo y Terror, cito, la acción política es en sí impura, porque es acción de uno sobre otro y porque es acción entre varios. La maldición de la política consiste precisamente en esto, en que debe traducir los valores en el orden de los hechos. Fin de cita. Son afirmaciones que, al decir de Eiff, revelan una indudable raíz maquiaveliana.
En este devenir histórico, impregnado por la contingencia, el conflicto y la indeterminación, ha acontecido y acontece, hoy más que nunca, la violencia, cuya legitimación constituye, sin duda, uno de los grandes problemas para la filosofía, especialmente en un mundo de guerra, como el que enfrenta Merleau-Ponty, en realidad un mundo de posguerra, y como el que opera de trasfondo del film que proponemos tomar como referencia. Didi Huberman sobre Faropi. Comienzo con una cita. Ciertamente no existe una sola imagen que no implique simultáneamente miradas, gestos y pensamientos. No existe tal cosa como una imagen que sea pura visión, absoluto pensamiento o simple manipulación. Fin de cita. Así comienza Didi Huberman el artículo al que hacíamos referencia. Luego nos presenta a Aaron Faropi, cineasta que formó parte de la primera camada de la primera escuela de cine alemana en el Berlín de 1966 y de la que pronto es expulsado por su activismo político. Sus primeros trabajos fílmicos como estudiante dejaban trasuntar su enojo político, que lo hacía enjuiciar muy duramente incluso a directores consagrados de aquel momento como Wim Wenders o Fassbinder, a quien criticaba y continuó criticando fuera de la escuela por conformistas con los modos canonizados de construcción del film. Quienes colaboraban con Faropi opinaban que trabajar con él era una empresa difícil, pero a la vez estimulante. Y en consonancia con el reconocimiento de la incidencia de lo inesperado que está presente en Merleau-Ponty y en el propio Didi Huberman, Faropi mismo reconoce que la marcha fluida de sus pensamientos es capaz de detenerse sin advertirlo porque de repente algo nuevo y desconocido aparece en el camino. Y era ahí, subraya Huberman, donde se revelaba su genialidad. Con este preámbulo presenta la obra de Faropi sobre la que erige su ensayo. La película Fuego Inextinguible es de 1969 y 30 años después, lo que demuestra su vigencia a pesar del cambio de época, es presentada en la Galería Nacional del Jeu de Pomme de París. En ella se combinan, según Didi Huberman, acción, pasión y pensamiento. Permítanme una extensa cita para describirla sin traicionar las palabras de Huberman. Cito. Una película organizada alrededor de un gesto sorpresivo. El puño de Faropi ya no está alzado hacia nosotros en signo de levantamiento, tomando partido, sino que descansa apoyado sobre una mesa en espera de una acción impredecible, tomando posición. Pero no deberíamos equivocarnos. El puño descansando sobre una mesa dispuesta al interior de un tranquilo cuarto neutral no es en modo alguno aquiescente en su furia, producto del tiempo resistido. Adopta esta posición porque forma parte de una coreografía muy bien pensada, de una dialéctica cuidadosamente elaborada. Primero Faropi lee en voz alta el testimonio que Thai Binh Duong, nacido en 1949, redactó originalmente para el Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra de Estocolmo, y cita el testimonio. El 31 de marzo de 1966, a las 7 de la tarde, mientras lavaba los platos, escuché aviones acercándose. Corrí hacia el refugio subterráneo, pero fui sorprendido por una bomba de napalm que explotó muy cerca de mí. Las llamas y el calor insoportable me envolvieron y perdí la conciencia. El napalm me quemó la cara, los dos brazos y ambas piernas. Mi casa también se quemó. Estuve inconsciente por 13 días, luego desperté en la cama de un hospital del Frente Nacional de Liberación. Fin de la cita. Luego Huberman nos relata cómo se nos presenta lo que denomina una aporía de la imagen, ya que mirando a la cámara Faropi inquiere cómo mostrar el napalm en acción, cómo mostrar el daño que el napalm causa. Las fotografías de víctimas del napalm con seguridad nos impulsarían a cerrar los ojos como hacemos frente al horror. Cerrar los ojos frente a las fotos implicaría luego cerrar los ojos a la memoria, al recuerdo de los hechos y de sus relaciones. La salida que propone el propio Faropi mirando a la cámara es darles una débil demostración de cómo funciona el napalm. Vuelvo a citar.
Es con esta pregunta en mente, ¿cómo funciona el napalm que su mirada vuelve a la lente de la cámara? Y Farocchi pasa a la acción. Aquí Huberman cita directamente el guión de la película. Cámara a la mano izquierda de Farocchi apoyada sobre la mesa. Su mano derecha se extiende fuera de la pantalla para tomar un cigarrillo encendido y luego apagarlo contra el lado interno de su brazo izquierdo, a mitad de camino entre la muñeca y el codo. 3,5 segundos. Narrador en off, en destacado, un cigarrillo quema a 200 grados. El napalm quema a 1700 grados. Fin de cita. La escena hasta aquí relatada, una acción fílmica que se pretende débil sucedánea de ciertas acciones bélicas reales, es apenas el comienzo de una película que dura unos 20 minutos más, en los que se cuenta de qué modo en una fábrica de pesticidas se producía el napalm subrepticiamente y sin que hubiera comunicación entre quienes practicaban de las distintas etapas de la producción, de modo que los distintos actores desconocían el verdadero alcance del producto final. La escena inicial funciona como un medio para hacer ver, para visibilizar, aquello que tal vez puede saberse de oídas, pero que no se ve realmente, y que en este caso necesita también de la palabra. La frase contundente, determinante, que abre a la comprensión y que por tanto también visibiliza. El cigarrillo, un elemento cotidiano, fácil de traer a la imaginación, quema como el napalm, pero a una gradación muchísimo, muchísimo menor. Como espectadores somos interpelados por una imagen breve, sumamente sencilla, que como subraya Huberman, nada violento sugiere al comienzo. Sin embargo, esa pasividad inicial bruscamente se torna intensa y provoca el shock de lo imprevisto. Imagen y palabra imbricadas en una mostración de efecto reflexivo del horror y del sufrimiento que ese horror causa. La quemadura autoinfligida de Farocchi es sin duda una acción artística, una acción cinematográfica, una forma de expresión en el sentido merleau-pontiano que como tal implica para sus espectadores percepción, emoción y también pensamiento. Fue concebida para promover que abramos los ojos. La pregunta es, o la pregunta que hago, es si podríamos considerarla una acción política. A modo de cierre. Se trata también de una acción a la que podríamos tildar de filosófica. Mientras la filosofía ha generado preguntas sobre las derivas sociales autodestructivas, intentando responderlas desde diversas ópticas racionales, por ejemplo, Huberman remite a la dialéctica de la ilustración de los teóricos de Frankfurt, Farocchi las enfrenta con una observación específica y penetrante. Frente a la teoría crítica filosófica, el cine propone una práctica al nivel de un montaje crítico de las imágenes que busca, dice Huberman, denunciar tranquilamente la violencia del mundo. Salirse de la filosofía hacia su afuera, tal vez diría Merleau-Ponty, que aseguraba en otro contexto, en otro registro, que una novela de Stendhal nos permite vivenciar la subjetividad con mayor aproximación que cualquier análisis teórico. Didier Huberman nos muestra que la acción llevada adelante por Farocchi en su film nos genera una reflexión tal vez más potente que cualquier diatriba discursiva contra la violencia. No es naturalmente una reflexión argumental, sino constituida desde la sensibilidad de los sentidos y de los sentimientos a través de un producto artístico audiovisual y signada por la irrupción de lo que no esperamos. El film de Farocchi es una muestra de cómo las imágenes, en este caso del cine, pueden en unos pocos minutos, con acciones inesperadas, quebrar la opacidad de un mundo de violencia, visibilizar el sufrimiento de las víctimas invisibles de esa violencia, ponernos a sus espectadores a cuestionarnos, esto es a generar las condiciones del filosofar y tal vez a erigirse en un germen de acciones que podrían constituirse como acciones políticas. Gracias.
Sí, estamos sin sonido. Bueno, muchas gracias, Silvia. Creo que, bueno, pasamos ahora a Federico, me parece. Y yo estaba pensando aquí con Luis, mejor dejamos Luis al final, porque hace una conexión con el cierre, quizás, porque está, no sé si estamos muy conectados el lunes con unas hablas con las otras, pero así vamos. Y después del final discutimos, Faruqui. Vamos a, entonces, Federico, bueno, cuando quieras, Federico. Claro, Ilan, no sé si pueda compartir también la pantalla, si tenga permiso para... Listo, creo que ahora sí, perfecto, gracias. Entonces, bueno, como siempre, pues agradeciendo a Ilan por convite. Creo que me avisan si se puede ver. Empezamos. Bueno, la presentación de hoy creo que está también relacionado con varios temas que se han tocado en varias de las secciones de los congresos que se han tenido, y un poco lo que quería como adelantar es un esbozo y digamos como un recopilado de notas sobre tal vez tendencias que he denominado afirmacionistas frente a lo que está sucediendo pues con el tema de la catástrofe global y digamos el filosofar que se ha hecho pues al respecto de digamos de esta catástrofe. Entonces, bueno, el título de más o menos como de la ponencia se llama Mirar a la cara de lo negativo, que pues es en referencia a un texto de Slavoj Žižek que desafortunadamente no está en español, pero digamos que es una cita que él saca de la fenomenología del espíritu de Hegel. Y simplemente para poder volver a poner sobre la mesa el concepto de lo negativo, ¿no? Y dentro de la idea de lo negativo también mirar hacia una dialéctica que nos lleva a pensar a cómo afrontar esta catástrofe sin llevar a un tema afirmacionista que tal vez diría como también en crisis, digamos, una crisis de la mano de la crisis ecológica. Entonces, un poco acá pues sigo una controversia que tal vez es circular, que había dejado el teórico Benjamin Noyes en el 2010 con su libro The Persistence of the Negative o la persistencia de lo negativo, en donde él mismo observaba que en esa época, ya estamos hablando de hace como unos 10, 13 años, cómo ciertas tendencias filosóficas de la época estaban cayendo en el encerramiento de la postura afirmacionista o políticas afirmacionistas que derivaban de ciertas filosofías postestructuralistas de la época. En particular, pues digamos que uno de los ataques que produce Benjamin Noyes en este texto es, digamos, con la filosofía de Gilles Deleuze y Deleuze y Guattari, que creo que personalmente pues, es una mala caracterización de la filosofía de Gilles Deleuze y de Deleuze y Guattari, pero que digamos que sí se desprende pues, a los que seguían esa tendencia deleuzo-guattariana y digamos que pues Benjamin Noyes lleva sobre la mesa de si es necesaria otra vez, digamos, la concepción de la crítica dentro de la filosofía contemporánea, la concepción de lo negativo, la concepción de lo dialéctico de la mano de lo negativo, en tanto este problema parece haber sido resuelto u olvidado o digamos que propiamente pues renegado también. Entonces, un poco lo que quiero poner sobre la mesa y pues digamos esto podría ser a modo de controversia. Es dos tendencias, pondría dos tendencias principales que estarían tratando pues el tema del antropoceno y en particular pues todo este tema como mencioné de la catástrofe ecológica. Por un lado tendríamos como estaría titulado estos congresos de las primaveras cosmopolíticas
una tendencia cosmopolítica o de un posthumanismo ecológico que buscaría, pues, a través de la búsqueda de otro tipo de epistemologías ubicadas desde el sur y, digamos, desde una apropiación, podría decirse, de epistemologías indígenas o perspectivismos indígenas, poder resolver o poder buscar soluciones globales a este problema de lo ecológico como catástrofe. Entonces tendríamos, pues, en un bando, pues, digamos, un bando que podría ser propiamente vitalista también, si uno quisiera como denominarlo de esta forma, y del cual también, pues, ya después meter como la cucharada o el filo del cuchillo de la mano de Benjamin Noyce, que él también hace una crítica, pues, al vitalismo filosófico de la época. Creo que hay una repercusión también, pues, del vitalismo del esoguatariano que se condensa en esta postura del posthumanismo ecológico o posthumanismos ecológicos, que digamos que también contrasta con otra tendencia filosófica que sería post-aceleracionista, si uno quisiera denominarlo de esta forma, y que corresponde, pues, digamos, a tendencias como el nihilismo marxista, que bien ha mencionado, pues, Ben Susan, en referencia, pues, a ciertos filósofos que están trabajando el tema en el Brasil, como también, pues, digamos, los neorracionalistas, los cuales, pues, se encuentran Reza Negrestani, Rey Brasier y demás. Y creo que podrían como situarse dentro de una tendencia antivitalista, si se puede llamar así, y digamos que tendrían, digamos, como respuesta también a Benjamin Noyce, digamos que dentro del contexto en el que él publica este libro en el 2010, como que él también pues es de los primeros que acuña genealógicamente o de manera de taxonomía, pues, el término aceleracionismo dentro de las discusiones que se estaban dando en la blogosfera con Mark Fisher y Alex Williams y Nick Chirnec. Él es el primero, pues, que acuña propiamente el término sobre estas tendencias que precisamente, pues, podrían estar tratando un acercamiento hacia una afirmación de lo negativo, que digamos que también es una de las cosas con las cuales, pues, voy a intentar desgranar un poco con más detalle más tarde. Pero digamos que habría un choque de dos perspectivas o dos dualismos, parecería ser que son antagónicos entre sí. Y que, bueno, yo sé que Ilan, pues, está también al tanto de todas estas discusiones que en el Brasil, pues, han estallado, ¿no? Propiamente se ha producido una primavera de discusiones alrededor del tema de lo cosmopolítico, el modernismo neoaceleracionista o postaceleracionista, pero digamos que un poco lo que yo vería bajo el filtro de Benjamin Noyce es que estas dos posturas, y podría, pues, también correr el riesgo de estar generalizando estas dos posturas, pero creo que el problema es que ambas caen bajo la trampa de lo que él llama, pues, el afirmacionismo. O sea, digamos que frente, digamos que los posthumanismos ecológicos y demás, frente a esta tendencia negativa, ¿no?, que de cierta forma intenta descolocar los efectos de lo negativo que produce el contacto con lo otro o una experiencia radical de enajenación frente a lo otro, lo que hace es simplemente volver a afirmar esa presencia de lo otro sin realmente cómo condensar los poderes corrosivos o negativos de ese enfrentamiento con lo otro a nivel ético. Entonces, lo que se hace realmente es un aplanamiento, y creo que también, pues, ha sido, pues, creo que no una coincidencia, pero sí creo que ha sido, pues, una gran caracterización que se dio durante cierta época a partir de Manuel de Landa, este tema de las ontologías planas, ¿no? El aplanamiento de las ontologías de la mano de Latour, de Landa y demás, con los neomaterialismos, pues, digamos que hay una cuestión de incluir a nivel ontológico ciertas escalas de diferencias, pero que realmente no se confronta con la radicalidad o los efectos nuevamente corrosivos que implican ese enfrentamiento con lo otro. Entonces, habría un problema de afirmación frente a ese otro que realmente no genera una instancia de descolocación, sino más bien una inclusión
que parece estar condensada en un encerramiento propio de esta postura. Digamos que no habría como una fuerza ahí particular para poder desprender como cuáles son las consecuencias realmente de este enfrentamiento con lo otro. Lo segundo es que la postura pues antagónica a esta, que sería pues toda esta postura del marxismo nihilista o marxismo neoanalítico, que toma mucho de la influencia pues de ciertos teóricos que fueron importantes para los neorracionalistas durante una época, como Wilfrid Sellars, Robert Landon y demás, digamos como los dos no nombres de cabecera que están ahí, tienen un problema también de lo que mencionaba sobre Benjamin Noyes, de una afirmación de lo negativo, o más bien un fetiche por lo negativo en sí, y realmente no hay una posibilidad de condensar posturas que se puedan desprender en escala. Creo que también es importante, como mencionaba Agustín, el tema de las escalas. Creo que si bien se habla mucho sobre cómo poder lograr a nivel de organización el vislumbrar escalas y cómo poder tocar estas distintas escalas que aparecen frente a nosotros, utilizando esta cuestión de la dialéctica y demás, a partir de desde Sellars, de la mano de Marx y demás, creo que no hay una articulación realmente frente a las consecuencias de lo negativo como tal. Es decir, hay una afirmación desde lo negativo como concepto, pero no hay una articulación más allá de lo negativo. Digamos que esta articulación más allá de lo negativo realmente sí tendría que pensar no en un nuevo universalismo, ¿no? A la mano de la manera de Hegel y demás, sino más bien debería pensar cuáles son las consecuencias en ramificación que presenta lo negativo. Y esto implica pues también pensar los modos, ¿no? Los modos lógicos que aparecen a partir de este cuestionamiento, a partir de lo negativo. Que creo que, y esto fue pues una pequeña reflexión que también tuve de la mano de Ilan, un día que estuvimos conversando sobre esto, de ver si realmente pues estos antivitalistas, neorracionalistas, lograban poder generar una serie de cuestionamientos de escala o un mapa que pudiera ramificarse en la expansión de una lógica que pudiese ser unilateral o monotónica y que también estaría igual de encerrada al tema del posthumanismo ecológico. Digamos que en ambos vería yo a grandes rasgos pues un problema de afirmación, tanto la afirmación de lo positivo que realmente no enfrenta las verdaderas consecuencias de poder encontrarse con lo otro radicalmente cuestionando pues un tema de identidad, como también pues la negación de la identidad misma a través del otro lado y digamos que piensa pues en una política sin sujetos y que piensa pues en un proceso epistemológico objetivo, pero que realmente se queda ahí también, solamente en esta objetividad negativa. Entonces, a partir de esto, pues quisiera como volver, como en segundo, como en un segundo punto sobre lo que se está discutiendo acá, sobre dos puntos teóricos que tal vez puedan utilizarse en contra, digamos, digamos, utilizar estos mismos teóricos que los postaceleracionistas han utilizado en contra de ellos mismos y también en contra de, digamos, esta afirmación que se produce dentro de lo cosmopolítico o el posthumanismo ecológico. Entonces, lo primero que quería mencionar era sobre las consecuencias de utilizar lo que Robert Brandom ha denominado a partir, pues, de su análisis de la filosofía de Wilfrid Sellars, que pues, sería la lógica alética modal. Ahora, pues, más o menos voy a describir más o menos a qué se refiere el filósofo Robert Brandom con esto, y que pues él también denomina la tesis Kant-Sellars. Digamos que sería partir pues de un punto descriptivo empírico que parece ser encerrado sobre sí mismo, un punto de vista atomista, por así decirlo, y que precisamente pues en tanto se reconoce como tal. Lo que es interesante de Robert Brandom es que él no busca como meramente desplazar aquello dado de forma corrosiva, sino precisamente ver cómo en aquello dado
o en aquel punto de vista atomista, ya está la fuerza misma para poder articular aquello que está encerrado dentro de sí mismo hacia otros lugares, ¿no? Hacia otras fuerzas lógicas también que se van volviendo modales. Entonces, acá traigo pues una cita que más o menos voy a traducir porque el texto de Brandon no está al español o al portugués. Entonces, él menciona lo siguiente: Kant estuvo impresionado por el hecho de que la esencia del concepto newtoniano de la masa es algo por lo cual la ley de la fuerza es tanto necesario como suficiente para acelerar. En ello, él vio que todos los conceptos empíricos son como los descendientes refinados dentro de las ciencias naturales matematizadas. En este aspecto, su aplicación implícitamente involucra un apoyo contrafactual de compromisos disposicionales de qué es lo que sucedería si. Este sería pues lo que enuncia Kant y en términos más contemporáneos, como una parte integral de lo que uno está comprometido en aplicar un concepto determinado dentro de circunstancias empíricas y que estaría generando una distinción entre diferencias contrafactuales dentro de circunstancias de aquello que podría y aquello que no podría afectar la verdad del juicio que uno está haciendo. Uno no ha podido interiorizar el concepto del gato a menos que uno supiese de que podría ser posible para que el gato esté sobre la alfombra si la iluminación hubiese sido ligeramente diferente, pero no si toda la vida de la Tierra hubiese sido extinguida por un impacto de asteroides. Entonces, un poco traduciendo esto como a un lenguaje un poco más coloquial, lo que está mencionando Brandom a partir de su análisis sobre Kant es que Kant realmente no estaba, digamos, yendo en contra de un enunciado que se puede hacer desde nuestra evidencia empírica, ¿no? Empírica conceptual, sino más bien lo que él veía es que esa fuerza estaba sin articularse aún, ¿no? Todavía nosotros no teníamos, digamos, dentro de determinado contexto epistemológico, la capacidad de poder articular lo que este concepto empíricamente tiene como consecuencia. O sea, yo al enunciar un concepto empírico, necesariamente al involucrar las leyes que permiten que uno pueda enunciar un concepto empírico, puedo articularlo en deberes y en haceres pragmáticos de aquello que se está enunciando. Entonces, esto también lleva pues a otros problemas que, como menciona el texto, son contrafactuales, son contra los hechos. Entonces, aquello empírico también trasciende su estado como empírico meramente en tanto aquello que nosotros observamos a nivel empírico no solamente es lo que es, sino que también puede ser transformado, diría yo, como de forma dialéctica, al estar contrastado con otras circunstancias que podrían ser posibles, ¿no? Digamos, acá pues él menciona pues este ejemplo radical de el gato que está sentado sobre la alfombra, que es un ejemplo clásico de los filósofos analíticos que les encanta poner este ejemplo, ¿no? Semántico. Y decir como, por supuesto, pues podemos hablar de el gato que está sentado sobre la alfombra, pero siempre y cuando pues el gato siga existiendo, ¿no? Que no haya habido un evento apocalíptico que haya destrozado a la tierra o que la iluminación pues haya escondido al mismo gato y yo no pueda observar al gato sentado sobre la alfombra. Entonces, un poco lo que quería resaltar con esto es ver cómo también estas posturas, estas dos posturas que he mencionado, precisamente están tan convencidas de su mismo encerramiento epistemológico, de aquello que está dado, ¿no? Empíricamente, pues nosotros tenemos estos marcos conceptuales que podemos tomar a partir, pues, de toda esta discusión sobre las florestas y la Amazonía y demás, o por el otro lado, pues podemos tomar y rearticular el tema de Hegel y poder a hablar sobre una inteligibilidad de los conceptos que van derivando pues, hacia un tema pues, de la cognición como algo que puede ser claramente articulado a través de normas y leyes, pero creo que caen en el mismo error de no poder realmente ver más allá de aquello que ya está dado, ¿no? O sea, creo que caerían dentro de lo que el mismo Sellars llamaría
el mito de lo dado epistemológico, ¿no? Ambas cuestiones estarían encerradas dentro de su misma estructura atomista. Pero sin embargo, creo que lo que haría falta para poder articular las consecuencias de aquellas dos posturas es realmente enfrentarse a lo negativo y lo negativo como algo que, si bien es corrosivo como efecto, no puede ser algo meramente destructivo. O sea, digamos que no estaríamos apelando como al nihil que podría traer lo negativo en sí mismo, que también es algo lo cual pues Hegel también advierte que podría ser un gran error. Entonces, un poco lo que también menciona Brandom es que necesariamente al nosotros estar enfrentados por estas evidencias contrafactuales frente a aquello que se enuncia empíricamente, nosotros también tenemos que llevar esto de la mano pues de un nivel pragmático. O sea, todo aquello que se condensa en aquello que se enuncia como un juicio, meramente que parece ser un juicio al desnudo, necesariamente tiene que ser articulado con un nivel de pragmatismo, ¿no? De aquello que se debe hacer, aquello que puede suceder. Entonces ya hay una movilidad hacia un hacer a partir de un enunciado que es empírico y que también esto sería pues un poco la idea de pensar también cuál sería el efecto de enfrentarse a lo negativo. También el negativo impulsa a un hacer, a una movilidad de aquellos enunciados que parecen estar encerrados en sí mismo. Entonces, acá Brandon menciona pues que esto pues es hablando de Sellars y dice que los usuarios del lenguaje se dan cuenta sobre aquello que se debe o no se debe hacer. Sin embargo, él insiste que digamos que se llega a la misma información respecto a las reglas que llegan al efecto de aquello que nosotros podemos hacer de tal y tal forma y aquello que nosotros no podríamos hacer de tal y tal forma y de esta forma manipular las expresiones que se dan en un lenguaje. Entonces, su ejemplo es que cuando yo digo que el cielo está claro, yo he dicho algo que también es sobre el clima y que se da desde mis propias creencias. En este punto yo lo tomo como algo que distingue aquello que sigue semánticamente del contenido que yo he dicho, de aquello que le sigue pragmáticamente a partir de lo que yo he dicho, ¿no? Entonces esto estaría poniendo digamos, los enunciados que yo he dicho de los antecedentes de condicionales que se estarían distinguiendo entre estos dos tipos de consecuencias. Si el cielo está claro, entonces no va a llover, expresa una buena inferencia, mientras que el cielo está claro, porque Brandon cree que el cielo está claro, pues no. Entonces, únicamente para que el contenido semántico y, digamos, estaría como solamente el contenido semántico y no la fuerza pragmática de aquello que se dice, sobrevive pues a digamos, este error último que menciona Brandom sobre el ejemplo de Sellars. Entonces, básicamente lo que se dice es que en tanto pues hay una creencia y que se da a partir de un enunciado semántico, necesariamente esto tendría que seguir pragmáticamente de aquello que se dice, ¿no? O sea, no va a ser, digamos, que meramente las cosas son tal y como son, sino que precisamente aquello va a ser comprobado a nivel inferencial, a través de inferencias, si realmente, pues digamos, yo lo puedo observar y yo puedo movilizarme a partir de esa creencia que se tiene sobre este enunciado, ¿no? Este enunciado como creencia. Y digamos que esto quería pues articularlo con algo que menciona Teodor Adorno, sobre también ir más allá también de las, digamos, por así decirlo, de las consecuencias de lo negativo a partir de lo dialéctico, como aquello que reafirma la identidad de aquello que podría estar como un poco pegándome del último ejemplo que se menciona sobre Brandom, ¿no? Digamos que Brandom cree que el cielo está claro. Y por lo tanto el cielo está claro, también poder movilizar estas cuestiones de la identidad y ponerlas un poco sobre el abismo de lo negativo y ver hacia dónde puede llevar esta idea de desmontar la identidad por fuera de estas creencias y poder buscar un punto que sea objetivo sin realmente caer nuevamente en este encerramiento
del nihil de lo negativo. Entonces, un poco lo que menciona acá y que me parece interesante de la dialéctica negativa en Adorno es que es lo siguiente: este es el final de esta cita. Digamos que Adorno va criticando precisamente pues, el tema de la idealidad hegeliana, en donde pues, digamos, hay una primacía de lo conceptual. Perfecto, yo voy a. No hay ningún problema. Entonces, de cómo el pensamiento va más allá de aquello a lo que se vincula, resistiéndose a ello está su libertad. Esta obedece al impulso expresivo del sujeto y la necesidad de prestar voz al sufrimiento es condición de toda verdad, pues el sufrimiento es objetividad que pesa sobre el sujeto, lo que éste experimenta como lo más subjetivo suyo, su expresión está objetivamente mediado. Y acá cierro pues ya con Adorno para después ir a como a la parte final que es simplemente pues una reflexión abierta. Y entonces lo que menciona Adorno es que él se siente, digamos, el sujeto como identidad, se sabe que se siente absolutamente amenazado por el más mínimo resto de aquello que no es idéntico según la norma de su propia absolutidad. Entonces, como un mínimo queda arruinado como todo, pues su pretensión es el todo. Entonces, un poco lo que quería traer a cuestión es, utilizando la dialéctica negativa de Adorno, es, digamos, de si bien él está utilizando el marco referencial de Hegel para poder afirmar una modulación de aquello negativo que aparece en el proceso de la dialéctica, ver cómo precisamente no se trata de un tema de poder restituir la identidad a partir de esta negación que produce aquello objetivo u objetual que enfrenta lo subjetivo y que digamos que lo desplaza de manera corrosiva, sino más bien lo que hace es también de cierta forma romper este antagonismo entre práctica, identidad, sujeto y este tema objetivo, teórico y demás, para poder llegar a una especie de punto inmanente medio en donde realmente pues no habría, digamos, una idea pues de poder pensar pues la identidad y el objeto como algo que están radicalmente separados entre sí, sino que siempre están como en un bucle constante, retroalimentándose una y otra vez. Entonces, un poco lo que quería también ya, y con esto cierro, que sé que puede ser un poco convulsa la presentación, ya que después es a modo de esbozo, es también cómo pensar aquello otro, y me parece interesante lo que Adorno menciona sobre el sufrimiento. Que el sufrimiento es condición de toda verdad, que si bien se queda en el nihil, creo que puede apuntar a una idea de una nueva ética en donde precisamente se enfrente aquello otro y precisamente este tema de la catástrofe ecológica global, como aquello que necesariamente nos enfrenta a la crueldad misma que los seres humanos ejercen como modelo de lo cognitivo, diría yo, como la crueldad podría ser un índice de aquello que permite la inteligencia humana y también la misma inteligencia artificial. Y cómo a partir de esta idea de que la crueldad podría ser un estadio socializado, normativo, que también es representable y que no se sale de la razón misma, sino que precisamente la razón condensa la crueldad y el sufrimiento mismo, al nosotros a poder enfrentarnos con esta idea de la crueldad, que precisamente es lo que nos ha llevado a las catástrofes que nos han legado a través del capitalismo, esta catástrofe ecológica, nosotros también podemos construir modelos éticos y normativos que sean contra, digamos, serían contrafactuales aquello que nosotros llevamos a cabo pues, normativamente dentro de una comunidad, que sería pues este tema de la crueldad entre seres humanos, la crueldad de los seres humanos con aquello otro. Y ver cómo podemos modificar este tipo de relaciones que se dan a través pues, de otro tipo de modelos normativos y éticos que realmente pues, estarían respondiendo a un tipo de razón, ¿no? Que realmente no está realmente condensada o afrontada pues, en este tipo de políticas afirmacionistas, que realmente tendrían miedo, diría yo, y esto sería como un poco el cierre, tendrían miedo de poder enfrentar los poderes corrosivos o negativos del enfrentamiento con lo negativo, digamos que no se lleva pues a cabo pues a término.
esta reflexión. Y ya ahí cierro, pues digamos, como modo de esbozo, y creo que ya no habría más tiempo, tal vez para discutir más tarde. Ahí cierro y dejo de compartir. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, disculpen, bueno, estamos aquí con demasiadas máquinas. Mira, muchas gracias, Federico. Bueno, pasamos ahora inmediatamente a Germán y después vamos a Luis Ferrara. Así hacemos una transición y ya más o menos 20 minutos y después 20 minutos de Ferrara y así tenemos un tiempito para hablar un poquito al final de la sesión. Gracias, Germán, cuando puedas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo en principio también me sumo a los agradecimientos a Ilan en particular y a todo el equipo que organizó estas cuartas primaveras. Bueno, yo voy a tratar de ser breve y lo que pensaba hacer es comentar rápidamente algunos aspectos o algunas tesis centrales de un libro que se publicó este año, un libro mío, que se llama Metanfetafísica, ensayo de sobredosis ontológica. El título de la exposición era Elementos de Metanfetafísica. En realidad era una suerte de guiño a un texto de Proclo que se llama Elementos de Teología, que a su vez se basa en los elementos de Euclides, ¿no? El tratado de geometría de Euclides, porque al inicio había pensado estructurar la exposición en una serie de proposiciones y de postulados, pero finalmente desistí de hacer eso, pero mantuve el título igual. Bueno, antes de comentarles rápidamente de qué se trata, en realidad el libro yo diría que es un gran experimento mental. Y a mí me interesa recuperar esa idea de experimento mental en un sentido positivo, entendiendo por experimento mental una forma de especulación en donde la vida de quien especula o piensa o escribe se pone en juego en esa especulación. El texto lo he escrito de ese modo, digamos. De algún modo se me impuso la necesidad de pensar ciertas cuestiones que son metafísicas, y ahora se las voy a comentar, sin saber muy bien por qué ni para qué. Digamos, en general, cuando uno se pone a escribir o a pensar algo, muchas veces, o incluso cuando leemos, nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la relevancia? Y sobre todo la pregunta es, ¿cuál es la relevancia política de esto que estamos leyendo o de esto que estamos pensando? ¿O cuál es la traducción política de este pensamiento, de este texto, de esta idea? Y yo, para ser honesto, la verdad que no me formulé esa pregunta. Simplemente se me impuso la necesidad de pensar una cuestión. Y lo único que atiné a hacer es a responder a esa necesidad sin ningún tipo de, digamos, de reflexión o de intento por hacer una traducción de eso. Fue muy. El libro lo escribí en 2021, lo empecé y lo terminé.
y responde más bien a esa necesidad, a este, digamos, este experimento mental yo lo entiendo como un modo especulativo, ficcional incluso, de responder a esa necesidad, a esa exigencia. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero hay veces se nos instala de repente una idea y de algún modo nos exige que la pensemos. ¿No? Hay como una exigencia, y yo al menos lo vivo así. Bueno, el libro es el resultado de intentar responder a esa exigencia de pensar estas cuestiones que ahora les voy a contar. Bueno, paso al tema. El punto de partida del texto de este gran experimento mental, en realidad son dos tesis de Levinas, ¿no? Son dos tesis, yo algo había comentado ya en el encuentro que se hizo en Córdoba la vez pasada, que estaba con estas ideas. Pero bueno, yo parto de dos con una formulación muy, muy acabada en totalidad infinito, pero ya venían de antes, en textos anteriores ya aparecen. Pero en totalidad infinito aparecen, digamos, dos tesis que son. Yo las enunciaría así. La primera es el nexo entre ontología y violencia. ¿Se escucha? Me apareció un cartelito que tengo conexión inestable, ¿sí? La primera es el nexo entre ontología y violencia para Levinas, ¿no? Es esta tesis de que el proyecto ontológico del mundo occidental es inherentemente violento porque implica una reducción del otro a lo mismo, ¿no? De toda forma de alteridad a una mismidad. Esa sería la primera tesis. Y la segunda tesis es que el modo de evitar esa violencia inherente a la ontología de Occidente es postulando un otro, una alteridad radical o un otro absoluto, que debe ser absoluto justamente en la medida en que debe resultar inasimilable por este mecanismo reductivo propio de la ontología. Por eso Levinas va a hablar en un texto posterior del 74 de un, bueno, está traducido el título es De otro modo que ser, o más allá de la esencia. Es decir, está intentando pensar Levinas un más allá del ser, un otro que ser, absoluto en el sentido en que debe ser inasimilable por este mecanismo reductivo e inherentemente violento propio de la ontología. De tal manera que yo diría que el gran desafío de Levinas, que es un desafío ético, a Levinas le está interesando pensar una ética con todo esto, pero ahí de vuelta está la pregunta, ¿no? A nosotros uno tiende a decir, bueno, todas las disquisiciones metafísicas que parecen muy abstractas encuentran su sentido, su relevancia en Levinas, en la medida en que él lo está haciendo estas disquisiciones porque está intentando pensar una ética. Es la ética la que vuelve relevante la especulación levinasiana. Como en otros autores, es la política la que vuelve relevante. Yo no creo eso, no tengo esa concepción del pensamiento. Mi experiencia del pensamiento, el pensamiento encuentra toda su relevancia en sí mismo, independientemente de sus consecuencias. Ese es el modo en el, pero siempre y cuando la vida de quien piensa esté puesta en juego en eso. Si no, se convierte en un mero divertimento que no tiene demasiado sentido, en una especie de pasatiempo ocioso. No. Pero bueno, el gran desafío de Levinas entonces, a partir de estas dos tesis, sería la siguiente, sería el siguiente. ¿Cómo es posible pensar una relación con ese otro, en la cual el otro mantenga su condición absoluta a pesar de entrar en relación? Ese es el desafío, digamos, la paradoja, si se quiere, en la que se sostiene el pensamiento o la propuesta de Levinas. Intentar pensar una relación, que en el caso de Levinas va a ser la relación ética, justamente, en donde existe una relación con un otro, pero en la cual el otro no pierde su condición absoluta, irreductible, a pesar de entrar en relación, ¿no? Bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando
leí este texto de Levinas, es que esta paradoja de mantener al mismo tiempo una relación y una condición absoluta de un término de esa relación, en cierta forma es el mismo desafío, el mismo problema, o es un problema análogo, al que ha caracterizado sobre todo al neoplatonismo. El neoplatonismo se ha enfrentado a un problema similar, no por cuestiones éticas, sino es un problema metafísico. Y es el siguiente, es cómo postular, por un lado, la condición, si se quiere, absoluta del principio de lo uno, en el caso de los neoplatónicos, ¿no? Aunque absoluto en el sentido de sin respeto, sin relación. ¿Cómo garantizar que lo uno no necesita de nada, es autosuficiente, no depende de nada, y al mismo tiempo afirmar que todos los niveles de realidad derivan de lo uno, ¿no? Esto lo formula muy bien John Dillon, que es un estudioso, es un irlandés, ¿no? Especialista en filosofía antigua. Él está hablando del neoplatonismo y se refiere, hago una traducción media rápida, a la contradicción entre un uno, que es la fuente de todos los seres, desde el intelecto hasta la materia, y un uno que es absolutamente trascendente y sin conexión con nada más, ¿no? Es esta tensión, en que es fuente de donde deriva todo, pero al mismo tiempo no tiene conexión con nada. Es esa paradoja, ¿no? A los neoplatónicos les interesa afirmar esa paradoja, si lo planteamos en términos de paradoja, porque están buscando fundamentar la realidad. Como el ser requiere ser fundamentado, sienten la necesidad de postular un más allá del ser, lo uno en este caso, o el bien, que fundamente al ser. En la medida en que el dominio ontológico requiere de un fundamento, para los antiguos el fundamento debe ser estar en un, por así decirlo, en un nivel superior a lo fundamentado, y como lo fundamentado es el ser, el fundamento, es decir, lo uno, debe estar más allá del ser o por encima del ser. Es esta preposición hiper famosa, ¿no? Es decir, plantean la tensión entre la condición absoluta de lo uno y su condición relativa, porque intentan fundamentar a la realidad, pensar a la realidad como un todo, como una totalidad cerrada, si se quiere. En el caso de Levinas, se enfrenta al mismo desafío, al desafío de postular un más allá del ser, pero el objetivo es exactamente el inverso, postular un más allá para impedir que el ser se cierre y se totalice. Es decir, el objetivo de la postulación de ese más allá, de ese otro, o de esa exterioridad de la ontología, responde a una finalidad diferente en cada caso. En el caso del neoplatonismo, el objetivo es fundamentar al ser. En el caso de Levinas, el objetivo es desfundamentarlo o destotalizarlo. Pero el desafío es el mismo. Bueno, yo lo que intento hacer en el libro es no aceptar ninguna de las dos salidas. Yo en este caso le doy la razón a Platón, algo que formula Platón en el Parménides, pero que después uno puede encontrar en Hegel también, e incluso en Derrida, en la crítica a Levinas, y que consiste en no aceptar la paradoja. No porque me parezca mal la idea, la paradoja en sí misma, para mí las paradojas son el punto más alto al que puede llegar el pensamiento filosófico, pero en este caso, esta paradoja en concreto, no la acepto, porque sostengo que allí donde hay relación se produce inevitablemente una relativización. Por lo tanto, la única manera de garantizar la desfundamentación del ser es rompiendo toda relación con el más allá o con lo otro, con el afuera del ser. ¿Por qué? Porque hay que recordar las premisas de Levinas. La única manera de que el ser no se cierre, no se totalice, es postulando una alteridad absoluta. Lo que yo no acepto en Levinas es que se vea obligado a establecer una relación con esa alteridad absoluta. Lo que lo obliga a eso es que está pensando una ética, y sin relación no hay ética, evidentemente. Entonces, inevitablemente tiene que enfrentar ese desafío, y yo estoy de acuerdo con la posición de Levinas. Pero a mí, yo no interpreto al otro en términos humanos, como Levinas, ni en términos éticos o políticos, sino en términos estrictamente metafísicos.
un otro, una fuera del ser, no del ser humano, sino del ser en cuanto tal. El único modo de que el ser no se cierre sobre sí, no se totalice, es garantizando la condición absoluta de una fuera del ser. Ahora, para garantizar esa condición absoluta, se debe romper toda relación entre el ser y esa fuera. El problema al que me enfrento yo, no Levinas, es, bueno, si no hay, y el desafío es diferente, fíjense, el desafío de Levinas era cómo pensar una relación en donde el otro no pierda su condición absoluta a pesar de entrar en relación. El desafío mío es, ¿cómo, si no hay relación con ese otro, con ese afuera, cómo es que el ser no se totaliza, no se cierra? Son dos problemas diferentes. Bueno, no voy a explicar la salida a esa aporía, pero digamos que da lugar a una ontología fenomenológica. Y no solo una ontología fenomenológica, sino a una ontología fenomenológica de la imaginación. Para mí, ser, y aquí retomo a Heidegger al pie de la letra, sobre todo introducción a la metafísica, ser equivale a aparecer. Y no solo ser equivale a aparecer, sino que ser equivale a aparecer e equivale a imaginar, a proyectar fantasmáticamente. El ser no es más que proyección fantasmática, y las cosas que existen son proyecciones fantasmáticas. Pero no es que está el ser y el ser como una especie de sujeto de conciencia proyecta fantasmáticamente, no. Ser es el acontecimiento de la proyección, del imaginar, ¿no? Esta idea de Heidegger que Einheit, ser es Feinstein, es aparecer. Bueno, a partir de entender al ser como aparecer y como proyección fantasmática, ahí encuentro una vía para resolver esta aporía. ¿Cómo postular un otro absoluto y al mismo tiempo que el ser no se cierre sobre sí? El ser no se cierra sobre sí porque proyecta fantasmáticamente al otro, en realidad. Ahora, el punto es que dado que ser no es más que proyección fantasmática, el ser, lo otro para el ser, lo otro que es una proyección fantasmática, para el ser que no es más que proyección fantasmática, lo otro es real. Pero bueno, esto es muy oscuro, dicho así. Toda la segunda parte del libro está dedicada a intentar explicar este punto. Digamos, simplemente lo que quería era que se viera el problema, simplemente. El problema es, si uno quiere mantener la condición absoluta de lo otro, o del más allá del ser, y al mismo tiempo quiere asegurar que el ser no se cierre, no se totalice, bueno, ¿cómo se hace? La segunda parte del libro está destinada a eso. Y lo último que quería decir, después de haber escrito el libro, me encuentro con un autor también neoplatónico, no tan conocido como Plotino o Proclo, que se llama Damasio, un autor del siglo VI, que es quien estaba a cargo de la Academia de Atenas cuando es clausurada en el 529, por Justiniano, bueno. Y me encuentro con un texto concretamente de Damasio, que se llama, se lo conoce como el Periarjón, el Tratado sobre los Primeros Principios, y donde encuentro que expone exactamente el mismo problema que a mí me estaba interesando pensar. Y le quiero leer dos pasajes. Damasio va a decir, es un neoplatónico, retoma las ideas de Proclo, de Plotino, y postula un principio más allá del ser, más allá del todo, dice él, al que llama lo inefable, to apóreton. Y dice, lo inefable, le cito, es sin coordinación con nada y sin relación con nada. Es asíntactos y ágetos. Estas dos palabras significan es incoordinado con el ser e irrelativo, no tiene relación con el ser. Y fíjense este pasaje que a mí me pareció extraordinario. Dice Damasio, aquello a lo cual nada le falta es el todo en sentido estricto. Es decir, la idea del todo, de una totalidad, es aquello a lo que no le falta nada. Ahora bien,
lo inefable le falta, porque está fuera. No tiene coordinación con el todo, ni tiene relación con el todo. Por lo tanto, lo inefable le falta. Entonces, lo que viene después de lo inefable no es el todo en sentido estricto. Es decir, lo que ve Damasio es que postular un afuera al que llama inefable, sin coordinación con el todo, que sería el ser, ni relación con el ser, produce que el ser ya no pueda pensarse en términos de todo, porque hay algo que le falta, justamente lo inefable. Es decir, la postulación de algo fuera radicalmente y absolutamente del todo implica, introduce en el todo una suerte de principio de insuficiencia, según el cual ya el todo no puede decirse todo, porque hay algo que se le escapa. Y ese algo que se le escapa es este afuera absoluto. Tal es así que lo que pasa, como Damasio es un neoplatónico, luego de postular esta absoluta radicalidad y esta condición, si se quiere, incoordinada, absoluta de lo inefable, vuelve a establecer una relación con el todo, porque se da cuenta de que si no postula una relación con ese afuera, el todo se le desfundamenta, deja de ser un todo. Y esto lo dice Émile Breillet, no sé si conocen este autor francés, en un artículo que es una maravilla total. El artículo se llama La idea de nada y el problema del origen radical en el neoplatonismo griego. Tiene más de un siglo, es de 1919. Pero dice esto, Breillet, fíjense. La función productiva que le confiere a lo inefable fuerza a Damasio, luego de haber afirmado su heterogeneidad completa con el ser, a restituirle, sin embargo, una suerte de homogeneidad para que el ser no permanezca sin raíz real. Claro, ese es el problema. Es decir, ¿cuál es el problema de postular una instancia absolutamente heterogénea respecto al ser? El problema es que si no tiene relación, no tiene coordinación, ya no puede fundamentarlo, porque fundamentar es un modo de relación. Entonces el ser, el todo, queda sin raíz real. Digamos, el objetivo entonces del texto, de este texto, el objetivo metafísico, es justamente ese. Yo creo que la metafísica se caracteriza por da ese paso, postula un más allá del ser, y por eso justamente el que lo postula por vez primera es Platón en República 509, ve, cuando dice que el bien es más allá del ser, peca y nate sucias, pero al mismo tiempo retrocede, da ese paso al que yo identifico con la sobredosis del ser, por eso la metafísica nace con una sobredosis, va más allá del ser, pero acto seguido retrocede, convierte a ese más allá en fundamento del ser, y ahí lo relativiza. No lleva la sobredosis hasta el extremo. La propuesta de la metanfetafísica consiste en retomar el gesto propio de la metafísica, de postular un más allá, pero llevarlo hasta el extremo, es decir, romper toda coordinación y toda relación con ese más allá. O con ese más acá, no es un más allá en el sentido teológico, no. En la medida en que no hay relación ni hay coordinación, no podemos decir, identificar a eso ni con Dios, ni con nada. Solamente es un afuera inasimilable. Las consecuencias de ese afuera inasimilable al interior de la ontología es que el todo ya no es un todo, como sostiene Damasio. Ante ese riesgo, Damasio retrocede. La propuesta metanfetafísica es no retroceder en eso. Es una especie de aceleracionismo metafísico, no económico ni político, pero sí metafísico. Es decir, yo retomo el gesto propio de la metafísica y lo llevo porque consideran que la única manera de desfundamentar al ser es estableciendo una relación, justamente de desfundamentación. Para que lo otro pueda desfundamentar a lo mismo o al ser, es necesario
que lo interrumpa, que lo asedie, que lo traumatice, como dice Levinas. Así como para los neoplatónicos, era necesario establecer una relación con el principio a fin de que lo fundamente. El punto es que los dos pisan el palito, de algún modo, porque sostienen que la manera de, tanto para fundamentar como para desfundamentar, consiste en postular una relación. Yo no postulo una relación, pero como dice Damasio, el objetivo de no postular una relación es la desfundamentación radical del ser. En términos políticos, entonces, no hay una consecuencia directa, simplemente de que si el ser no posee ni principio ni fundamento, quiere decir que la política es posible, cualquier política. La metafísica no dice cuál política es posible. Eso es tarea política, justamente, decidir qué organización política nos conviene. La metafísica solamente dice que el ser no posee raíz real, por ende, la política tout court, diríamos, la política en general es posible. Bueno, hasta ahí llego porque si no... Gracias, gente. Bueno, muchas gracias, Germán. El problema es que tenemos muchas cosas que discutir y poquísimo tiempo, pero así es. Y bueno, pasamos directamente a Luis Ferrara, que está presencialmente aquí y ya... ¿No quieres ponerte aquí? Sí, ponerte aquí. Ponete aquí y ya, bueno, cuando quieras, y si quieres compartir pantalla, ya puedes hacerlo. Pero yo dije ahí para algo. Ah, pero no. Ah, bueno, sí. ¿Cómo quieres hacer entonces? ¿La presentación? Ajá. Los slides y el programa. ¿Marcelo, no tienes aquí? No, no. No sé. Sí. Ah, está. Fue a mucho. Si quieres presentar con todos. Bueno, Luis. Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Escuchan? ¿Sí? Okay, vale. Estoy muy encantado de estar acá en segunda primavera cosmopolítica. Yo voy a hablar en español, pero que también voy a hablar en portugués. Yo vengo ahora de Bogotá. Yo soy haciendo el centro, soy bogoteño. Y yo estoy muy encantado de poder hablar acá. Pero que la primera... Primavera cosmopolítica fuera de la pandemia, ¿no? Sí, espera. No ha llegado. No. Va hablando de estrella. Creo que la primera primavera política fuera en la pandemia. Y yo voy a hacer una ponencia que retrata prácticamente una investigación que vengo haciendo hace 10 años, que hablas, que tienes como cambiar por las representaciones políticas y también tiene una experimentación a partir de grupos étnico-raciales brasileños. Lo que voy a hacer hoy é um capítulo que não de minha tese que não foi escrito e eu lembro como um capítulo desses, pero que ali abre uma zona para falar sobre a política, como a política e seus teóricos políticos são falados a partir de relações que se encontram a partir de povos. Oh, mira, dá? Sim, está aí. Aqui tem mais. Imagem.
ese compás chinete ante el. ¿Ya? Creo que sí. ¿Puedo conseguir mirar? ¿Qué es eso? Pero gracias. Sí, comienza a hablar un poco sobre la crisis de la política en Angola y las disputas de territorio y medio al territorio político del liberalismo. Pero es interesante pensar que el pensamiento del siglo XX, comúnmente denominado neoliberalismo, pero que la fundamental del siglo XX tenemos una organización geográfica que emergió hasta ahora muchas guerras en todo el mundo, como podemos ver ahora un mundo como una, no sé cómo se habla en español, pero como una panela de presión. Un mundo en cuanto a una panela de presión. Pero mira, de esa forma, el capitalismo ha tenido varias etapas y varias zonas de transformaciones que migraron y integraron varias relaciones sociales, relaciones subjetivas. Pero que me interesa pensar cómo en determinadas localidades del mundo, pero que esta comunicación no se coloca como una comunicación o una ponencia universal, pero que me impide a pensar como que algunas áreas del mundo, algunos grupos conceden ser no necesariamente puros, pero que no es pureza, más como que algunos grupos conseguen se mantener en diálogo entre sí, manteniendo prácticas culturales y prácticas políticas en medio del avance del capitalismo neoliberal. De esta forma, partindo de una metodología filosófica y una antropología filosófica que tiene la filosofía como un campo de partida, permite. Pero es que me interesa también es que la mi metodología de pesquisa es una metodología parte do campo de la antropología filosófica para entender como los quilombos o como Federico puede conocer en Colombia los palenques, que es muy cerca, las relaciones como los quilombos en Brasil tiene prácticas que son prácticas cosmopolíticas, concepciones políticas a partir de su propia experiencia y una experiencia que tangencia una dimensión también ontológica y una dimensión ética. Chévere. De forma, trago una. Hola. ¿Cómo las regiones? De esa forma, en una ciudad, en una zona, una provincia que se llama Maranhão,
Acá en Brasil tenemos un grupo, un número muy grande de quilombos. Es que nos enfrentan conflictos políticos en relación a su estructura de Estado. ¿Pero cómo? Pero las políticas que hace el Estado brasileño son políticas públicas que en determinado momento usufruyen de los beneficios y las organizaciones que estos grupos tienen en sus regiones. Pero esta investigación trata específicamente de un quilombo que se llama Santa Rosa de los Pretos, una región quilombola con personas negras, pero que también tiene prácticas religiosas que se llaman pajelancia, una especie de una africanización de los rituales indígenas. Pero este es uno de los elementos interesantes para comprender que con que la religión puede ser un punto fundamental para la solución de los conflictos políticos que tiene ahí de aquella región. Pero entender también cómo que la pajelancia, que es una forma sintética, principalmente de la integración entre los negros y los indígenas de la tierra, son aspectos fundamentales que nos presentan elementos políticos en la medida en que hay una región de conflicto. Pero el territorio, quilombola, Santa Rosa dos Pretos, tiene algunos conflictos que son, pero la duplicación de la carrera que atraviesa en todo el territorio. Segundo punto, también la acentuación de industrias que están presentes allá en territorio. Estos dos conflictos que están atrelados a la lógica del progreso y del capital, por su vez, atrelados a una consciente relación del neoliberalismo que tiene allá usurpar sus bienes naturales, usurpar sus consecuencias visões de vida, pero la comunidad tiene algunas estrategias y esas estrategias están emprendidas en la religión que se llama la pajelancia. Pero a partir de aquí, de una investigación filosófica, de una filosofía que no se prende a solamente la lectura de los textos antiguos o una lectura sistemática o una filosofía tradicional, pero acá me pongo a hacer una filosofía que es una filosofía cuerpo a cuerpo, una filosofía que necesita de la investigación, de la escucha y de la narrativa. Pero es posible entonces comprender que una práctica antropológica, una práctica de una filosofía que se produce a partir de una experiencia real. Y esa experiencia real apresentase también con una característica metafísica, una característica ontológica y una característica cosmopolítica. Pero que en mi tesis no, yo no tenía tiempo para hacer la última expresión, última escrita sobre la cosmopolítica. Pero este grupo de personas, este quilombo, posee en sí herramientas, posee en sí medios de solucionar conflictos políticos. Y estos conflictos políticos tienen como base teórica, toda la comunidad tiene la base teórica, tiene el conocimiento sistematizado a partir de sus relaciones con la religión, las religiones animistas. ¿Me hago entender? Y así, en ese camino de investigación y entendiendo también las relaciones entre cómo escribe Rancière, né, sobre una toda política tiene una estética. Dale. Esa experiencia de vida que tienen las comunidades son importantes fuentes de conocimiento para que se pueda hacer y entender una forma de concepción ontológica diferentemente de la filosofía moderna occidental que hace dicotomías en todo el mundo. Chévere. Y así,
em segundo momento, este tipo de conhecimento, como se chama la pagelância, ela é também entendido como uma alternativa terapêutica popular, em que as pessoas buscam esses elementos também para seu corpo. Mira, o que me algo interessante a compreender é que, diante de um capitalismo neoliberal que tem como primazia a exploração da subjetividade, a exploração em busca do consumo, ele quilombo se mantém como uma zona de produção de conhecimento, hace também uma zona de produções de enfrentamento a uma política que transcende as relações comuns. Pero é interessante também pensar que a experiência desses quilombos, ou particularmente deste quilombo, nos convida a pensar e a repensar as expressões democráticas ou a democracia em meio aos estados neoliberais. Porque hace que suas relações políticas também são pautadas em suas relações religiosas, também são em suas relações com o território. São comunidades de território. E por ser de território, há uma relação com sua terra que transcende a experiência dogmática, a experiência cartesiana. A partir de então, é possível entender que a experiência religiosa que acontece, que tende em sua terra, permite com que uma outra forma de trato com a natureza, por exemplo. Mira, então, temos três características que são fundamentais para pensar compromissos políticos, pensar uma nova forma de fazer política diante das democracias neoliberais. Mira, uma experiência cultural que agrega estar acerca das tradições indígenas e das tradições negras, que está presente em sua formação cultural. Em segundo ponto, uma construção ontológica de pessoa que está atrelada a uma outra forma de entender o antropoceno. E terceiro, uma forma ética com trato da natureza. Pero que mira que a alguns anos, uns dois anos atrás, houve uma conferência com um pensador xamânico acá em Brasil, Ailton Krenak, com um pensador filósofo italiano, Emmanuel Cossi, que teve um livro que se chama La Metafísica de las Plantas. Maravilha. Pero que ele está falando da experiência metafísica de um pensamento que nos aponta uma intenção dentro do Ocidente para se estar acerca da natureza. Mira, pero a experiência quilombola ou a experiência ontológica quilombola também está acerca da natureza e produz sua própria forma de pensar metafísica. E a partir de sua forma de pensar a metafísica, nos aponta formas de pensar outra relação política. É importante também compreender que não é uma romantização, porque é uma forma de se manter resistente a partir de suas tradições culturais. E também compreender que a resistência está atrelada também às práticas culturais. Mira, há cá uma fotografia de uma festa que se chama Tambor de Crioula, não sei o que está mirando cá, e que, como uma forma de manifestação, os quilombolas cerraram a carreira, cercaram a reunida e fizeram sua fiesta de tambor para que impedisse que o desenvolvimento dessas políticas modernas, políticas públicas de Estado, impediram com que suas casas, suas habitações fossem sendo retiradas de seu lugar.
A partir disso e dessa organização, uma organização também que se dá a partir de lideranças de mulheres, uma liderança e uma organização que se dá também pela participação de las ánimas, de los espíritus, que se llaman caboclos, pero que los caboclos son también personas de la familia, son personas que están acá, pero que también están allá, en otra dimensión, pero que están presentes y que también son esas ánimas, son fundamentales para las decisiones políticas que se tienen en esta zona, que se tienen en este sitio. Pero que esta investigación también hace una denuncia, diante de los conflictos que tenemos acá en Brasil, que son los conflictos de tierras, disputas de tierras entre agropecuarios, garimpeiros, y pero que acá, en esta zona, en este terreno, ha fallecido muy recientemente un líder quilombola que ha fallecido hace 3 semanas debido a las disputas de tierra. Pero hay una experiencia de una ontológica, pero digamos así de esa forma, pero que en esta tierra tiene una idea de sagrado y a manutención del territorio es también, por su vez, una manutención ética de la vida. Na medida en que, como todas las personas que habitan allá, hablan que en tierra de encantado no se cambia, no se troca, no se mezcla. Y apunta-se también que las políticas neoliberales y las políticas neocapitalistas que acompañan las democracias neoliberales desde Europa y Estados Unidos se migran para todo el territorio de América Latina en la medida en que usufruyen de sus bienes naturales y también a medida en que busca una forma de aniquilamiento de estas personas, aniquilamiento de esos territorios. Pero en esta lucha de resistencia, que no es solamente una lucha contractual entre territorio y Estado, hay también una forma de entender que la tierra, la naturaleza, todas esas cosas que están acá cerca de los otros hacen parte de la vida. La vida es lo principal motivo de la existencia del territorio. Chévere. Y así, estos elementos que aparecen en los territorios, como la religión, las lideranzas políticas de dentro del quilombo, las ánimas que se llaman caboclos, todos esos elementos contribuyen para así pensar otras formas de negociación, otras formas de diálogo con el Estado capitalista neoliberal. Pero que el Estado neoliberal no quiere hacer mucho diálogo con los otros, ¿vale? Pero que es interesante pensar que estos elementos son fundamentales para que entendamos una otra forma de relación con la política que depende necesariamente de un cambiamiento entre los individuos y entre los pares. En la misma medida en que esos elementos, esos defensores de la tierra, esos defensores de los territorios, también hacen estrategias políticas para la mantención de sus lares, sus casas y su historia. Entonces, para finalizar esta ponencia, pero que acá está muy lento, ¿no? Tengo un cuadro, un cuadro que caracterice, que hace una característica muy interesante de esa experiencia que se cruzan entre el territorio. La idea de la travesía con un filósofo africano que se llama Bidima, tienes dentro de ese territorio algunas
especies, algunos entrecruzamientos entre seres africanos y seres indígenas que fundamentan la construcción ontológica de esas personas. Pero si podemos hablar de una construcción ontológica de esas quilombolas, de esas personas, tenemos que también comprender las experiencias de los indígenas que estaban allá y así también como la experiencia de los africanos que estaban allá. Y a partir de entonces, estos elementos se entrecruzan para una formación y una construcción de identidad que está necesariamente atrelado a la tierra. Y tierra, en ese sentido, también es un ente. La tierra, en ese sentido, también tiene una relación de persona. La tierra también tiene una relación de comprensión. Pero mira que es interesante pensar que dentro de una tradición política formal, dentro de las ciencias políticas formales, es preciso comprender que los conflictos que acontecen adentro del territorio son resolvidos de una forma más dialógica. No que necesariamente tenemos que hablar de una ética dialógica de Habermas, pero que era una forma de diálogo que transciende las relaciones personales y que es que se permite comprender que la persona es la persona debido a su relación cerca de la naturaleza. Y hacer una protección a la naturaleza y hacer la protección con su territorio es también una estrategia que ha de encuentro con el colonialismo. Si entendemos que el neoliberalismo se comprende como una otra forma de colonización, estos grupos y esta experiencia de tierra, esa experiencia que cambia entre los otros, presenta llaves hermenéuticas interpretativas que nos permiten comprender la realidad. Chévere. Y así, de esa forma, finalizo acá con... Hablando mi español, pero muy bien. Mas finalizo acá para hacer una con algunas preguntas que no están cerradas. Hacer algunas conclusiones no terminadas. Mira, como la experiencia quilombola, como la experiencia de lucha entre para protección de su territorio, cómo esta lucha, esa barrera puede nos presentar categorías políticas frente al avance neoliberal. ¿Vale? En la medida en que la exploración está en todo el mundo y que los conflictos políticos acentúanse ainda más, la medida en que la exploración, la medida en que la economía mundial se da también a través de la exploración de todos los otros. ¿Vale? Y diante de eso, hay territorios que se mantienen firmes en su protección con una otra concepción no dicotómica de la realidad. Hay una forma de reinterpretación del real y de la vida, por su haber, ¿no? Sin embargo, esta experiencia no es solamente una experiencia religiosa, no es solamente una experiencia folclórica, pero que es una experiencia que nos presenta aportes de una lógica política y que nos presenta claves hermenéuticas interpretativas que se apuntan para la comprensión y la solución, por su vez, de la exploración neoliberal en medio del mundo. Por fin, sin embargo, para retomar el punto inicial, el punto chave, ¿no?, de la ponencia, la cosmopolítica puede nos presentar
la cosmopolítica, la metafísica de los quilombos puede nos presentar estratégicas políticas sociales. Esas estratégicas políticas sociales son fundamentales para la comprensión de bienestar dentro del Estado, la comprensión del Estado, no como un Estado absoluto, pero que una asimilación, un contenido que se puede hacer las políticas periféricas para el centro de la solución de los conflictos. ¿Vale? Chévere, y así ya termino acá mi exposición. Tenemos unos minutos de una mesa muy heterogénea, creo. A ver qué pasa. Ya, ahora sí. Bueno. Caímos. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Ahora sí. Claro. Tenemos un tiempo para discusión. Silvia, adelante. Sí, en principio para Agustín. Después quisiera hacer una pregunta para Germán, pero en todo caso a Germán se lo puedo hacer en otro momento si no hay tiempo. Cuando empezaste, Agustín, tu exposición, me llamó la atención que incluyeras en esas etapas, digamos, temporales que vos esgrimiste para ubicar las distintas percepciones, si no entendí mal, en relación con la tecnología. La última etapa sería la de la inteligencia artificial, y ahí me llamó la atención justamente que lo pusieras como una de las formas de percepción, siendo que es inteligencia, y hacia el final del trabajo justamente retomaste esta cosa de que vos proponías llamar a la inteligencia artificial percepción artificial, pero que bueno, eso no lo ibas a retomar. Lo que te quisiera pedir es si es posible que te explayes un poquito sobre esa cuestión. Bueno, genial la pregunta, Silvia, pues yo justo te iba a preguntar sobre cómo vería Farocchi a la percepción de la inteligencia artificial, digamos, porque yo creo que hay que pensarlo con Farocchi. Así que, la pregunta en realidad, invirtiendo tu pregunta hacia la que yo te iba a hacer, ¿qué diría la fenomenología de la percepción maquínica cuando no hay corporalidad? Esa sería mi pregunta, digo, creo que es algo que hay que pensar porque Stigler tiene una discusión con la fenomenología y yo parto de ahí. Entonces, digo, esas pequeñas etapas que yo planteo, las planteo en relación a las tecnologías de visión, haciendo una genealogía de las tecnologías de visión y cómo las distintas tecnologías de visión tienen distintas modalidades perceptivas. Los que estamos en Córdoba tenemos un grupo de investigación interdisciplinar que tiene más bien foco en filosofía de la técnica, y una de las discusiones que tenemos en torno a la cuestión de inteligencia artificial es lo engañoso del sintagma, porque no hay ninguna operación de cognición ahí. No son dispositivos que tengan inteligencia en el sentido que nosotros atribuimos a inteligencia comúnmente. Son sistemas que reconocen patrones. Entonces, a lo sumo son un sistema cognitivo. Hay un sitio, para no explayarme más yo, para no quitar tiempo acá, quizá esa discusión está bien sintetizada en un ensayo que se llama El Noscopio de Manifiesto, que tradujimos para la revista de cine La Fuga, que es una revista chilena de cine, casualmente, de Pasquinelli y Zoller, donde elaboran esta tesis de la continuidad entre el telescopio, el microscopio y la inteligencia artificial como sistemas perceptivos más que sistemas cognitivos. Lo que me parece que ellos no abordan, porque se sale un poco de su tema,
aunque habría que ver en el último libro de Pasquinelli que se llama The Eye of the Master, es qué pasa con la cuestión de la percepción maquínica, pensándola en relación a los planteos como los que hace Farocchi, ¿no? La relación percepción-corporalidad. Ahí me parece que hay una discusión interesante para hacer. Otra persona que lo trabaja muy bien es Claudio Celis Bueno, un investigador chileno que también estudia bien en cine y aborda problemas bastante similares, sobre todo en relación al problema de la economía de la atención, ¿no? Pero bueno, no sé si respondo a tu pregunta, pero me parece que la discusión en relación a ese problema está en esa zona de discusiones. Ajá. Pero no sé, bueno, qué podría decir la fenomenología, digo, del problema del no cuerpo, digo, porque la máquina no sería exactamente lo mismo de máquina que el cuerpo. Sí, no sé si podemos asimilar cuerpo con corporalidad, eso en principio. No sé si es posible hablar de cualquier tipo de realidad, sea digital o no, sin corporalidad. Y a mí me llamó la atención esa relación que vos haces, porque justamente la noción de percepción que está presente en Merleau-Ponty tiene que ver con desprenderse de lo estrictamente sensible o puramente sensible, implicando que ya hay inteligibilidad o sentido, por lo menos, en la propia percepción que instala sentido. Y cuando vos me hacías esa pregunta, pensaba en un texto de Mauro Carbone, que toma la noción de carne de Merleau-Ponty, diciendo que es un concepto que se puede no sé si la palabra es aplicar, pero por lo menos poner en relación con todo el mundo de la digitalidad, ¿no? Que ese concepto de carne podría estar explicando varias de las cuestiones que hacen al mundo de la inteligencia artificial, podríamos decir en todo caso, pero bueno, es algo que tendría que pensar, la verdad que no tengo una argumentación elaborada, pero se me ocurre que hay una posibilidad de establecer nexos, conexiones, por supuesto resignificando los sentidos. El problema que tiene en general la filosofía, la fenomenología merleau-pontiana, es un problema terminológico, es decir, que digamos, utilizamos terminología que viene con connotaciones de muy larga data y a veces nos resulta un poco difícil desprendernos de esas connotaciones. Y bueno, y también nos resulta difícil crear palabras nuevas, ¿no? Un poco para asumir la cuestión, pero yo creo que sería posible establecer una fenomenología de lo digital, para decirlo de alguna manera. Pero habría que pensarlo un poco más, la verdad que no te puedo dar una respuesta tajante. Creo que hay ciertas posibles conexiones que se pueden hacer, por supuesto resignificando muchos términos, ¿no? Pero bueno, te lo debo también porque... Una cosa, perdón, que... una cuestión que se me ocurrió ahora escuchándolo. Claro, es un tema eso, porque no sería estrictamente una percepción sin cuerpo, pero sí que no habría cuerpo vivido. No habría, digamos, para utilizar las categorías de la fenomenología clásica, diría, no habría live, sino Körper. Quizás el soporte material, ¿no están de acuerdo? No estoy de acuerdo en que sería Körper, pero sí que hay corporalidad. No vivida, pero hay corporalidad. Claro, pero el Körper no es... No, pero digo no porque no hay una definición objetual, digamos, del elemento, sino que es una, digamos, me faltan las palabras, ¿no? No quiero decir sustancia, pero es algo constitutivo de la corporalidad, ¿no? Pero no es el objeto hacia el que yo me dirijo como sujeto. No sería eso.
Claro. Pero sí, pero creo que hay, pero creo que está bien, no hay cuerpo vivido, claro, porque el cuerpo vivido es propio Hay del. la idea del cuerpo sujeto, digamos. Sería una forma de percepción sin sujeto en ese sentido. Sí, yo lo veo más por el lado de Merleau-Ponty que por el lado de Husserl, por eso le escapo un poco a esa división que vos haces entre Körper y Leib, pero... No, yo no es que digo que pensando en la corporalidad que está en juego en el caso de la inteligencia artificial o en los soportes, digamos, que hacen posible esos procesos, ahí hay una corporalidad, pero no es la corporalidad humana. No es la corporalidad. No, claro. Un cuerpo sin vivencia, sin historia en un punto. Sí, quizás sí. De algún. Ah, si hay historia, una metáfora. Historia que consciente, no, por lo menos. Sin historia. No que no esté en la historia, digamos. Claro. Biografía. De algún modo, la inteligencia artificial quizás sea como Funes el memorioso, ¿no? Es decir, digo, no puede pensar porque no puede olvidar. Es el puro registro. Y en ese sentido, me parece que esa sería como una especie de metáfora del cuerpo de la inteligencia artificial, de algún modo. ¿Puedo decir algo? ¿Una cosita? Me interesaba la discusión porque yo había notado exactamente la misma consulta que hizo Silvia para Agustín, así que estoy toda atenta. ¿Por qué la inteligencia artificial sería más una percepción artificial que en el sentido de Agustín? Y sigo todavía un poco como que no me cierra, porque más allá de toda esta discusión acerca de si es posible una corporalidad de la inteligencia artificial, por ejemplo, sí, obviamente, en otros términos, pero cuando hablamos de percepción, por lo menos en los términos que también lo está diciendo Silvia, y sobre todo con el ejemplo que dio Silvia acerca de la relevancia de la acción política, artística, filosófica de Farocchi, hay una dimensión de lo afectivo, de lo pasional, que no estaría en la percepción misma, quiero decir, ¿no? No solamente del sentido, del logo, sino cuando hablamos de corporalidad en ese sentido, no tiene por qué ser humana, puede ser animal, por ejemplo, porque la percepción de la que está hablando Silvia es previa a la constitución del sujeto humano per se, pero nunca le podemos quitar esa dimensión de lo afectivo. Por eso, por ejemplo, Farocchi, estoy uniendo acá las dos cosas, ¿no? Farocchi va al sentimiento, ¿no? La acción esa despierta sentimiento, que es el efecto de lo que, por ejemplo, qué sé yo, la manipulación de imágenes o de lo que fuera con inteligencia artificial es lo que quiere producir en los receptores, ¿no? Ir directamente a eso y no a una, qué sé yo, a una inferencia argumentativa, por ejemplo, ¿no? Sino que va directamente a producir una cierta percepción basada en una cierta afectividad. Sí, pero no es afectividad carente de pensamiento. No, por supuesto, digamos. No. Sí, no sí. Lo es. Pero digo, en la dimensión de la afectividad es la que no encuentro en el sustrato del algoritmo. Esto es lo que... Esa era mi pregunta a Agustín. Y por otro lado, le sigo preguntando eso y, digamos, cómo se sostendría la definición de percepción artificial en ese sentido, si habría una percepción que sea natural y otra artificial, eso no lo sé. Y después, como comentario acerca de lo que decía Agustín, que le preguntaba a Silvia de Farocchi, qué sé yo, hay algunos intentos de Farocchi. En ese sentido, hay un film que se llama Imágenes de la prisión, que se ha siempre analizado más desde una clave foucaultiana, pero que tiene que ver todo con imágenes de cámaras, por ejemplo, ¿no? O la instalación ojo-máquina, que también tenía que ver con eso. Pero bueno. Dejo ahí para ver si no gastar más tiempo y ver si Agustín me puede seguir la conversación.
Sí, no me gustaría robar tiempo a las demás ponencias porque todas tenían mucho para decir. Simplemente esto, digo, en Faroqui está obviamente el concepto de imágenes operativas, pero ahí se sustraerían del sentido y cuando se sustraen del sentido o de la interpretación o de la afectación y simplemente son imágenes que gatillan operaciones automáticas, sean estas operaciones automáticas llevadas a cabo por el agente de la predicción o por la máquina que reconoce y valida un patrón dado y digo, reconoce un rostro y activa la puerta o reconoce un rostro y activa el dron, digo, por los dos extremos de operaciones automáticas, ahí no hay, ahí sí serían casos de, no lo dice Faroqui, pero sí las discusiones posteriores, percepción maquínica. No creo yo que ninguna percepción humana no sea artificial. En esto voy a ser bastante stigleriano, digamos, técnica y humanidad son evolucionan en conjunto y son co-constitutivos. Quizá otra variante para responder a eso sea lo que desarrolla Simondon en el ciclo de la imagen, que está intentando discutir con Husserl y con Merleau-Ponty sobre los procesos de construcción de imagen y percepción de imagen y proyección. Yo no soy fenomenólogo, con lo cual no tengo la terminología tan precisa como para detenerme a analizar ese problema, pero sí me parece que lo que yo intentaba hacer en esta... La cuarta diapositiva, de hecho, la metí mientras estábamos en el Zoom acá, o sea, no la llegué a desarrollar como idea. Porque venía con esto de la infraestructura de la percepción, que tiene que ver con el libro este que publiqué el año pasado, que es Nanofundios, donde hay un capítulo que intento pensar los saltos de escala en la percepción. Digo, de lo cinematográfico a lo televisivo, de lo televisivo a las plataformas. Y ahí siempre hay, de fondo, un destinatario humano para esa producción de visionalidad, ¿no? Del campo visual. Ahora, el 99% de las imágenes, 99.9% de las imágenes que se producen hoy en el mundo son producidas por máquinas para ser vistas, con todas las comillas del caso, por máquinas. Entonces ahí tenemos un nuevo régimen de visión, Celis Bueno lo llama visión maquínica, digo, a falta de otro término, no es visión, es reconocimiento de patrones. Ahora, todo el salto que se dio en la inteligencia artificial desde 2012 en adelante se origina en las tecnologías de reconocimiento óptico, ¿no? El ChatGPT original se desarrolla como una tecnología de visión, que es reconocer patrones, clasificar patrones y eventualmente producir patrones. Se desplaza del procesamiento de imágenes al procesamiento de texto. Ahora, ¿eso es una operación cognitiva? Yo insisto, no. Digamos, es una operación, también Celis Bueno lo va a llamar semiótica asignificante, que es casi una contradicción en sus términos, ¿no? Una semiótica asignificante es pura sintaxis, ¿no? En algún momento va a decir, para la visión maquínica no hay contraplanos, porque el contraplano en el cine es lo que compone el sentido de la imagen, ¿no? Plano contra plano, y yo compongo el sentido de la escena. Para la visión maquínica no hay contraplanos, o sea, hay solo procesamiento de lo que está viendo en ese momento y lo reconoce como un posible patrón que hace match con un patrón que tiene en su memoria infinita. No, es otro orden, creo que todas las discusiones que estaban acá podrían tratar de pensar esas otras formas de cognición que no son la cognición humana entendida en los parámetros de Occidente, que claramente son acotados. Me imagino que la percepción de la naturaleza de los quilombolas no son la misma percepción de tridimensional perspectivista que tienen los europeos, digamos. Hay otra construcción de mundo, de patrones que se reconocen en la vida en la naturaleza. Ni va a ser lo mismo la percepción tupí, ni va a ser, digo, hay miles de formas perceptivas, billones, pero todas son técnicas, ¿no? Al menos todas las humanas son técnicas, porque tienen un lenguaje detrás. Pero no sé si le compliqué o respondí algo. Buenas. ¿Qué tal? Tengo un par de preguntas. Que no tenemos mucho tiempo porque ya tenemos la próxima ponencia que ya está un poquito retrasada, pero sí, Daniel quería hacer una pregunta y así contesto los que tienen que contestar y ya yo... Y ya terminamos.
Dale, prometo, muy breve va a ser lo mío. Tengo dos preguntas, pero las dos son muy breves. Una es para Federico y la otra es para Germán. Me pareció que en la exposición de Federico era clave esta noción de afirmacionismo. Me quedé con ganas de que la desarrolle un poco más. Evidentemente no hay tiempo, pero bueno, apareció como ejemplo de afirmacionismo la filosofía de Deleuze y Guattari. Me gustaría saber si tenés algún otro ejemplo a la mano como para desarrollar mínimamente esa cuestión. Y la pregunta para Germán es más de índole personal. A mí me interpela porque, bueno, pues lo escuché con mucha atención el año pasado en Córdoba, digamos, y esta exposición entiendo que es un poco una continuación argumentativa de la del año pasado. Y lo que me inquietó mucho en Córdoba y que ahora vuelve a interpelarme, digamos, es la cuestión del no correlato de su argumento y también de su preguntar filosófico. Entonces, la pregunta concretamente, vos dijiste en un momento, Germán, que esta, digamos, que esta forma de pregunta filosófica carecía de sentido si no había algo vital que se pusiera en juego. Y quería preguntarte qué es lo que se te pone en juego a vos al momento de interrogarte sobre el más allá del ser. Eso, muchas gracias, buenísimo. Gracias, Daniel, por la pregunta. Creo que yo respondo también muy brevemente. Creo que las variantes de afirmacionismo se pueden dar, que si bien pues había poco tiempo para poder explicarlo, digamos, dependiendo de si se puede elegir una especie de perspectiva que busque la alteridad como algo que se reafirma constantemente, como en estas tendencias cosmopolíticas que nos congregan acá, como pues lo que ha trabajado Ilan y digamos los contemporáneos a Ilan en el Brasil, como que está también una disputa en el Brasil, en la cual pues he estado muy al tanto, en que están pues peleando pues los cosmopolíticos con los postaceleracionistas, y digamos decidir si hay una tendencia vitalista que se tiene que reafirmar constantemente frente a estas alteridades, como un poco la reafirmación de la vida misma, como un constante devenir que produce lo nuevo y esta forma de alteridades, y lo otro sería, pues, digamos, una afirmación de lo negativo, ¿no? Que se afirma una y otra vez como una especie de nihilismo que es correlativo, pues, a un programa de la razón o una especie de racionalismo renovado que busca, ante todo, pues, un marco conceptual objetivo, digamos, del cual pues ahí mencioné que estos neorracionalistas utilizan mucho pues los marcos de Hegel y una interpretación de Hegel que es la de Robert Brandom y los Ehlersianos. Entonces, digamos, como que habría pues estos dos antagonismos, ¿no? Aquello que se reafirma dentro de sí mismo como alteridad y la vida misma o la vida desnuda propia que produce este devenir de alteridades y ya pues lo negativo pues que se produce a través de la objetividad y que niega, por así decirlo, pues cualquier proceso de individuación ontológica, por así decirlo, o por lo menos una ontología de la diferencia, a partir pues de Deleuze y Guattari. Entonces como que chocan estas dos perspectivas, pero que creo que igual sí están en Deleuze y Guattari, ya están como contrastando y están en juego, solamente que por interpretación como que se dividen en dos bandos como que chocan, ¿no? Y que parece pues un gran sinsentido, diría yo, como que habría que volver a juntar esto en una especie de filosofía inmanente, pero bueno, no puedo desarrollar más, pero ojalá en alguna otra oportunidad se pueda hacer de otra forma. Gracias, Daniel. Bueno, Daniel, buenísimo, gracias por la pregunta. Es una gran pregunta que ojalá conociera la respuesta, ¿no? Porque no sé si podría contestar exactamente, o sea, qué es lo que se ha jugado, lo que con acento, ¿no? Con tilde. Lo que sí puedo contestar es que se ha jugado algo, sin tilde. Yo creo que tiene que ver, no sé cómo es para ustedes cuando uno se pone a escribir algo o a pensar algo, ¿cómo viven esa experiencia, digamos? En mi caso hay diferentes maneras, ¿no? Pero hay veces que, ¿qué es esto que decía? Que hay algo que yo lo que siento, mi experiencia es que hay algo que se juega mío en la escritura y que yo no soy del todo consciente de eso que es. Pero sí que siento que de algún modo lo que tenía que escribir es eso que estoy escribiendo. No siempre lo siento eso.
¿no? Y no siempre siento esa misma, ese estado donde hay algo que se moviliza, corpóreo, es físico la sensación. Hay algo en el cuerpo que me lleva a pensar algo, incluso temas que por ahí uno diría, bueno, pero escúchame, ya si tu cuerpo se moviliza con este tipo de cuestiones, más allá del ser y demás, pero realmente me pasa eso. Y no me pasa quizás con otros temas que uno diría, bueno, son mucho más concretos y mucho más urgentes quizás. Pero el tema es que yo no tengo poder de decisión en eso. A mí es como enamorarse, como acontece algo. De repente te acontece como con la música. Con cierta música te moviliza algo y con otra música no. Es medio así como vivo yo esto, la verdad. Por algún motivo hay algo, quizás tendría que leer el libro más un psicoanalista que un filósofo, no sé, porque ahí quizás encuentre cosas que sean de mi subjetividad, que se han jugado ahí, no lo sé. Pero sí sé que en mi caso funciona de ese modo. De repente hay algo que se me instala y que realmente me exige que lo piense, me lo exige placenteramente, digamos, no como un deber, sino como algo donde hay un entusiasmo puesto, hay un deseo puesto ahí. Y no hay demasiado control, en mi caso, de qué es eso. De por qué con ese tema y no con otro. La verdad que no tengo poder yo de decisión ahí. De hecho, siempre, bueno, los antiguos lo llamaban inspiración. Las musas, ¿no? Digamos, entidades, lo personificaban de objetivas o exteriores. ¿Hay como un eco, puede ser? Entidades exteriores que, digamos, bueno, no sé, le dictaban al poeta, por ejemplo, en la antigüedad, ¿no? El inicio de la teogonía de Hesíodo, ¿no? Cuando van las musas a buscarlo, que es un pastor. Bueno, es eso, me parece a mí. Llamalo como quieras, después llamalo inconsciente en la época más contemporánea. Cosas que van más allá del control que uno tiene, digamos. En mí hay mucho de un orden, lo llamaría así, exterior o inconsciente a la hora de pensar. Yo creo que en última instancia tiene que ver con que mi relación con la escritura, con la filosofía, es muy cercana, está más cercana a la relación que debe tener un escritor de literatura con el texto. Me da esa impresión, ¿no? Como si uno le preguntara, o un pintor con lo que pinta, no sé, probablemente si uno le preguntara a Van Gogh. Bueno, perdona que te interrumpa, pero cuando vos iniciaste la presentación, dijiste que era el producto de una cuestión, no sé qué palabra utilizaste, pero tenía que ver con lo discursivo, o ficcional. Sí. Eso, yo tomé nota de eso porque me pareció. Sí, sí. Me pareció raro, pero. Sí, sí. Pero tiene que ver con esto que digo. Yo creo que en última instancia. No sé si la intención es tanto explicar el mundo. No sé si es tanto una cuestión descriptiva, sino crear un mundo. Por eso hay una cuestión ficcional más vinculada a lo literario. No sé si es así como son las cosas, pero esto es una posibilidad especulativa donde a mí se me ha jugado algo. Es especulativa. Especulativa, ¿no? Sí. Eso, dijiste, ¿especulativa o ficcional? Claro, ese es el punto, creo. Bueno, Anatzing... Anatzing habla de ontología en términos de creación de mundo, así que tampoco está tan lejos. Claro. Por eso a veces me resulta difícil es después establecer un nexo con cuestiones más concretas. Que lo tienen, evidentemente. Yo estoy escribiendo acá en La Plata, en el 2021 lo escribí este libro. Evidentemente debe tener relación, pero a mí me resulta muy difícil, digamos, cómo esto se conecta con... No tengo ni idea. Pero tampoco me preocupa eso a mí. No, no.
pero creo que es muy cercano a una experiencia de literaria en ese sentido. Lo que pasa es que como es un texto filosófico y un lenguaje filosófico, quizás se espera otra cosa, se le exige otra cosa a un tratado filosófico, que no se le exige por ahí a un texto, a una novela. Yo como estoy medio con un pie en cada cosa, en cada disciplina, no sé, me resulta medio complejo esto. Bueno, es que tenemos que ya escuchar la ponencia de cierre, que ya está aquí el palestrante, y bueno, muchísimas gracias a todos, y creo que al final se hizo un poco sentido de los cinco, ya, para mí por lo menos, pero no voy a poder decir cuál es el sentido, porque me tardaría 2 minutos. Pero bueno, muchas gracias. Y nos vemos en un rato en la próxima mesa, en la próxima, digamos, comenzamos en 5 minutos en la próxima mesa, en el próximo link. Gracias a todos. Hasta luego. Obrigado.